Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes, como siempre, en este medio informativo. En un ratito, nada más, vamos a estar trayendo lo que está pasando desde fuera de exteriores con el móvil de Abril Mederos. También vamos a actualizar toda la información que ha surgido durante este fin de semana. Vamos a hablar de deportes, que el fútbol está suspendido a raíz de un nuevo hecho de violencia. También les vamos a contar, bueno, novedades que tienen que ver con, bueno, una activista muy importante en nuestro país, que es Belela Herrera, quien será distinguida el próximo martes con el premio Montevideanas. Pero con ella hablamos también, obviamente, sobre derechos humanos y mucho, mucho más. También tendremos un informe especial a cargo de Federico Jurkovic, que tiene que ver con el INAU y una situación que se da en 33. Hay mucha información, decía. Estos son nuestros titulares. Hemos naturalizado terminar con la vida de miles de seres humanos al año. ¿Habrá cosa más aberrante que esa? Sin dudas, matar niños en el vientre de su madre es parte de una agenda que Occidente se ha empeñado en llevar adelante y que muy caro ya lo está. Alcalde de Los Cerrillos renunció tras ser sancionado por el plenario del Frente Amplio ante denuncias de acoso sexual y laboral en su contra. El mismo plenario no halló elementos para sancionar al diputado Gustavo Olmos, acusado por su suplente Martina Casas. Un ingeniero informático oriundo de 33 presentará en la ONU el que asegura es el primer modelo de inteligencia artificial que detecta precozmente el cáncer de mama con más del 90% de precisión. Revelan que granjas de trolls radicadas en México son el origen de las intervenciones en redes sociales sobre las denuncias relevadas por la militante Blanca Romina Papazo contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. El precandidato nacionalista Álvaro Delgado largó su campaña a la presidencia en el Palacio Peñarol y prometió que si le toca ser mandatario, no subirá los impuestos y creará una fuerza especial para combatir el narcotráfico. La ex vicecanciller Belela Herrera será reconocida este martes en la Junta Departamental de Montevideo con la distinción montevideana en el marco de marzo como mes de la mujer. A raíz de un nuevo hecho de violencia en el fútbol uruguayo, la AUF decidió suspender todas las actividades. El hecho se dio cuando finalizó el partido entre Racing y Peñarol, donde fue agredido un juez de línea. En Rusia, las encuestas a boca de urna de los candidatos opositores reconocieron una nueva victoria de Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia por otro periodo de 6 años. Esos son los titulares, ¿eh? Algunos de los temas destacados que vamos a estar trabajando hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Vamos a salir hasta exteriores porque nuestro móvil ya nos está esperando. Y es Abril Mederos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Josema. Buenas tardes para ti también. Bueno, vamos a tener novedades porque el plenario del Frente Amplio se expidió ayer sábado sobre la denuncia que elevó Martina Casas hacia el titular de su banca en la Cámara de Diputados, Gustavo Olmos, y por eso vamos a estar hablando ahora nomás en unos minutos con el abogado de Martina, que, bueno, para conocer un poco cómo fueron las consecuencias de este fallo a nivel político, pero sobre todo cómo continúa esta denuncia que también se está tratando a nivel de la Fiscalía y también ante el Ministerio de Trabajo. Así que, si les parece, nos reencontramos en unos minutitos nada más. Perfecto, Abril, muchas gracias. Entonces, en un ratito vamos a retomar el contacto contigo. Bueno, ya les contamos algunos de los principales titulares para desarrollar en esta tarde de domingo. También lo que va a pasar en el móvil en minutos nada más. Ahora sí, es momento de presentarles el resumen de la semana de MBD Noticias. Hemos naturalizado terminar con la vida de miles de seres humanos al año. ¿Habrá cosa más aberrante que esa? Sin dudas, matar niños en el vientre de su madre es parte de una agenda que Occidente se ha empeñado en llevar adelante y que muy caro ya lo está pagando. En mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano. Esos son más vagos aún. El brasilero cruza gringo, ese sí es trabajador. Y después otra, y al peón hay que flotarlo de igual manera que al pobre, y si no le gusta hay que dejarlos morir de hambre. Dos profesores en sus clases hacían este tipo de manifestaciones. Es el lema del primer comando de la capital. Puede ser, sí. ¿Pero usted integra el primer comando de la capital? No, para nada. ¿Pero el primer comando de la capital está presente en la cárcel hoy, uruguaya?
se lo dejo al libre albedrío. Se hizo un descargo sobre las partes en las que no acuerdo y en base a eso luego asumo que se reúnan los dos descargos y se realice el fallo. Sobre la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet, H reitera que no es responsable. Me tocó vivir una injusticia en cuanto a que se me responsabilizó y se me, y quizás en la opinión pública se me puso como culpable de algo que yo no era culpable. Se retrasó la vuelta a algunos pocos días, o sea, tenemos fecha de regreso ahora el 19-20 de marzo en vez del 6, que era la fecha original. O sea, es una situación no deseada. La mujer denuncia que el atacante la tomó por el pelo y luego de darle un cabezazo que la dejó sangrando por la nariz, la dejó tirada en el piso y huyó en su auto. La denunciante asegura que en ese momento no conocía al hombre que la atacó, pero que recientemente, a raíz de su campaña política, lo identificó. Señala textualmente, quien me agredió es el señor Yamandu Orsi. Esta persona se confunde, por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste todavía que alguien la esté usando. Todo el tiempo en la agenda en este año electoral y con este gobierno van a aparecer de todo. Un mosquito sumamente doméstico que vive con nosotros, que pone sus huevos en los recipientes que nosotros le brindamos y que nos va a picar a nosotros, o sea, el mosquito que nosotros criamos es el que nos va a enfermar. Tenemos un problema vinculado con la violencia doméstica, vinculado con la violencia familiar, con la que acontece en el ámbito del hogar, que tiene fundamentalmente y mayoritariamente a las mujeres como víctimas, porque estadísticamente está demostrado que es el 75% de las víctimas y de los casos que tienen precisamente a mujeres como víctimas de esos delitos. Bueno, todo eso ocurrió la semana pasada. Este es el resumen de MVD Noticias. Vamos a comenzar el desarrollo de la información con otros temas que, bueno, se destacan y que también pasaron por este resumen y que van a seguir teniendo novedades la próxima semana, porque el plenario del Frente Amplio aprobó los 13 casos presentados por el Tribunal de Conducta Política, entre ellos la denuncia de la diputada suplente Martina Casás contra el titular de la banca, Gustavo Olmos, por acoso laboral y sexual. Entre los dirigentes sancionados se encuentra el alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, que este domingo renunció a su puesto y a la fuerza política por cuestionar el procedimiento que lo sancionó por denuncias de acoso sexual y laboral. Por motivos similares también fue sancionado el exalcalde de La Floresta, Néstor Ramuspe, que también había sido acusado por militantes y también por funcionarias de maltrato laboral y acoso sexual. En este caso, el diputado Gustavo Olmos no recibió sanción porque el informe del Tribunal de Conducta Política concluyó que no había elementos suficientes contra el legislador. Lo aprobado por el plenario también respaldó las críticas reflejadas en el informe del Tribunal sobre la exposición pública del caso y estableció una salvaguarda, si se dice, para volver a analizar la situación en caso de que surjan nuevos elementos o la justicia se expida en contra de Olmos. Y, como decíamos, vamos a seguir en este tema porque, bueno, Abril Mederos ya nos contó cuál será su móvil. Abril, adelante, contanos más. Ahí. Así es, Josema. Bueno, ahora sí estamos con el abogado Juan Raúl Williman, que representa a Martina Casás en esta denuncia. Williman, ¿cómo estás? ¿Cómo se recibe esta expedición del plenario del Frente Amplio sobre la actuación del Tribunal de Conducta Política sobre lo denunciado por Casás? Buenas tardes. Bueno, en realidad, si bien son tres vías distintas, claramente hay un ámbito exclusivamente político que excede lo jurídico, que no es ni la denuncia que se tramita ante Fiscalía, ni el reclamo que en materia laboral se está realizando primero en el Ministerio de Trabajo y después en el juzgado correspondiente. Sí importa, en definitiva, que razonablemente se espere o se tienda a esperar los fallos de los canales formales. Me parece que eso es una información relevante, es importante para Martina que esa situación se dé de esa manera y que, en definitiva, antes de pronunciarse, se esté a la espera de lo que pueda pasar, tanto en el trámite que sea ante la Fiscalía General de la Nación como el trámite que se dé en el juzgado laboral. Si bien no tiene incidencia, también vamos a ser honestos, no es que lo que se resuelva desde el punto de vista político tenga alguna incidencia en la investigación que está llevando Fiscalía adelante o en el juicio laboral que se pretende tramitar. En realidad no hay ahí
una conexión. Pero de todas formas, sí es cierto que Martina tiene que transitar por estas tres vías. Una es la política, es ajena a mi trabajo, pero no ajena a la situación vivida por Martina en este sentido, ¿no? Ahora, en términos de cómo se pueden llegar a conjugar estas distintas vías por las que se tramita esta denuncia, ¿qué pasa si eventualmente, como se manejó desde Fuerza Renovadora, se lo invita a Olmos, denunciado actualmente, a retomar su actividad parlamentaria si existen todavía medidas cautelares contra él dispuestas por la justicia? Bueno, eso está bien analizado. Me parece que eso es parte, esta situación que tú estás planteando, la posibilidad cierta de que retome su banca, su trabajo, etcétera, es parte de esa sensación que llevó a Martina a entender que desde el punto de vista laboral ella estaba indirectamente despedida. Es decir, que no podía continuar desarrollando su tarea teniendo la certeza de que efectivamente se iba a cumplir con una medida cautelar dispuesta por el juzgado de familia especializado de no contacto ni acercamiento. La falta de certeza que sintió Martina es, entre otras cosas, una de las razones de las que llevó a tomar la decisión de hacer su reclamo en materia laboral. En materia laboral, las situaciones de acoso sexual, si bien implican una indemnización especial, no todos los casos implican un despido indirecto y abusivo. Para sentir eso, tenés que estar en la situación de que realmente entiendas que no puedes continuar con la tarea. Y no es que quieras renunciar, sino es que no puedes continuar, por eso se entiende como un despido indirecto. Entonces, esta situación que estás marcando es, en todo caso, parte del análisis que hizo Martina en su momento y que entendió, de alguna manera, la obligaba a el camino en materia laboral. Que puede pasar o no, justo en este caso existen las tres vías, esa es la realidad. Martina entendió oportuno y creo que está muy bien razonado que había que analizar acá las responsabilidades que eventualmente podía haber desde el punto de vista penal, más allá de las responsabilidades que correspondieran al sector y también a quien es indicado como la persona que le acosó, del punto de vista laboral. Uh-huh. Repito, esto independiente de las resoluciones que se toman desde el punto de vista político, de todas formas entiendo que para Martina es una garantía, porque esta es su actividad, si bien, repito, no es un tema jurídico, es un tema muy personal, es importante para ella en todo caso saber que se esperan el resultado de los canales formales para tomar cualquier tipo de decisión. En ese sentido, Williman, ¿cómo avanza, cuán avanzada está esta causa a nivel judicial? Bueno, las dos vías tienen estadios distintos, en realidad. En la parte laboral pudimos hacer la conciliación con el sector, que es el empleador formal. Nos falta la conciliación con la persona física, que era quien la remuneraba, y que si bien no es el empleador formal, nosotros entendemos que corresponden citar a ambos para luego, en todo caso, cuando se encamine la legitimación pasiva de un futuro juicio laboral en este sentido, se puedan ser ambos emplazados. El trámite en fiscalía está avanzado, lo que pasa que algunas de las diligencias de investigación requieren de la presencia de Martina. Martina no estaba en Uruguay, entonces se realizaron algunas diligencias de investigación que no requieren de la presencia de Martina, y hay otras diligencias de investigación que están esperando su retorno, que es muy pronto, y ahí se retomará aquellas diligencias de investigación que están pendientes y que van a ayudar para que la Fiscalía pueda continuar avanzando en el trámite de indagatoria preliminar, que nosotros en su momento aportamos diligencias para poder llevar adelante, pero la propia Fiscalía eventualmente también tiene otras diligencias pendientes que entiende realizar sin que nosotros hayamos pedido, ¿no? Pericias, por ejemplo, que son decisiones de la Fiscalía que está a cargo. ¿Hay elementos como para poder llegar a un resultado distinto que el que se ha dado a nivel político? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a que en realidad no conocemos el resultado. Nosotros, cuando nos toca patrocinar a una víctima, sabemos que la víctima toma un riesgo alto, que es decide contar lo que le pasó y no tiene la certeza de que pueda probar efectivamente lo que le sucedió. Esa es una realidad de todas las víctimas, no de Martina, pero bueno, si fuera por esa realidad, las personas no denunciarían. Lo cierto es que Martina hace la denuncia con la convicción de lo que le sucedió, de que es algo que no quería que le pasara y de que no lo pudo evitar, y en base a esa convicción ella decide recorrer estos tres caminos. El resultado es ajeno, porque vos tenés que tener conciencia de que las evidencias, posteriores pruebas, rinden lo que van a rendir. Yo entiendo que la denuncia de Martina está fundada y que se presentaron evidencias importantes, y las diligencias de investigación que están llevando adelante son oportunas, pero
Martina sabía desde el primer momento que ella no sabe el resultado, por eso la valentía de exponerse de esta manera a contar lo que me pasó y además formalizarlo, que es mucho más. El abogado Juan Raúl Williman, representante de Martina Casas. Volvemos a estudios. Muy bien, Abril, muchas gracias por tu trabajo allí, al equipo y también a nuestro entrevistado. Nosotros ahora vamos a seguir con otros asuntos y nos metemos en temas de la campaña electoral, porque el precandidato nacionalista Álvaro Delgado lanzó su campaña finalmente a la presidencia de la República por el Partido Nacional en un acto realizado en el Palacio Peñarol. El ex secretario de Presidencia subrayó que trabajará para asegurarle al país un nuevo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. La militancia nacionalista celebró el lanzamiento de la precandidatura de Álvaro Delgado al ritmo del emblemático Lucas Hugo y la presencia de dirigentes y simpatizantes de Montevideo y el interior del país. El exsecretario de la Presidencia aseguró a los asistentes que su campaña estará libre de agravios y descalificaciones. Hoy empezamos una campaña que tiene un solo objetivo, el más importante: asegurarle al país un nuevo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Vamos a hacer una campaña de debate dura, sin duda firme con el debate, con las ideas, porque lo que está en juego es el país del futuro. Delgado destacó que de ser presidente no va a subir los impuestos y aseguró que impulsará un grupo antimafia para luchar contra el narcotráfico. Nosotros, en la primera ley de presupuesto del próximo gobierno, vamos a instalar un grupo especial contra el crimen organizado y el narcotráfico. Vamos por darle más descentralización a la Guardia Republicana. Hoy tenemos, este gobierno avanzó y lo hizo en tres departamentos: en San Carlos, en Maldonado, en Tacuarembó y en Bella Unión. Vamos por descentralizar más la Guardia Republicana. Bueno, esto pasaba ayer en el Palacio Peñarol. Les contamos ahora que OCE renovó el contrato por más de 40 millones de pesos con la cooperativa Hard Work en Salto, integrada por varios militantes del Partido Nacional. Desde la bancada del Frente Amplio, en la Junta Departamental de Salto, ya se anunció que se hará un pedido de informes. Todo comenzó con 15 operarios, de los cuales 10 eran socios y 5 contratados externamente. De los 5 contratados, a esos los fueron y contrataron a otros 5 que casualmente eran militantes asociados a Partido Colorado o Partido Nacional. Luego, eso pasó a 29 operarios, donde hay un edil bastante conocido de la ciudad y un cúmulo de militantes y familiares blancos y colorados, lo cual, por resolución 166 del año 2024, esto tiene una suma millonaria. Hasta febrero de 2025 estamos hablando de aproximadamente 44 millones de pesos, lo cual, nuevamente, como bien lo decís, pone en el tapete a Salto, a un organismo, como pasó con Salto Grande, ahora pasa con la OCE, solo que esta vez mediante una cooperativa social, que de cooperativa social no tiene nada, en realidad es un cúmulo de militancia y de familiares asociados, nombres bastante conocidos de estos dos partidos tradicionales, y que nosotros, en principio, tenemos pensado en la próxima sesión ordinaria presentar un pedido de informes con respecto a este tema para justamente ratificar los nombres que manejamos. Bien, veremos qué pasa entonces con ese pedido de informes. Seguimos en temas políticos porque ven ustedes el politólogo uruguayo Luis Costa Bonino, especializado en campañas políticas de todo el mundo, aseguró que desde México partieron las interacciones en redes sociales tras la denuncia pública de Romina Celeste Papazo contra Yamandú Orsi por presuntamente agredir hace 10 años a una mujer trans que ejercía la prostitución. Costa Bonino sostiene en una publicación en la red social X que el mapa muestra cuál es
el origen de los miles de trolls que han sustentado la operación política contra Orsi. Y además explicó que los troll centers principales están en Nuevo León y Coahuila, en México. Estos datos son verificables por cualquier profesional que haga escucha social y rastree las cuentas, decía Bonino, ahí lo ven en pantalla. También escribió que detrás de estas operaciones hay consultores políticos y que el objetivo de estas operaciones es comunicacional. Es difamar a un candidato, pero que se apoyan en denuncias judiciales para que todos, que esperan el veredicto de la justicia, y así la operación tiene tiempo suficiente para lograr sus objetivos y destruir al candidato, aunque el fallo termine siendo favorable al denunciado. Y a propósito de este tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincidió con lo planteado por el politólogo Costa Bonino. En ese sentido, dijo que hay una campaña sucia contra Yamandú Orsi y agregó que es similar a la que un sector blanco le hizo al actual presidente Luis Lacalle Pou en la campaña anterior. No, nosotros somos coherentes con lo que manifestamos en otro caso. Cuando el tema entró en la órbita judicial, son los abogados de Orsi quienes van a hacer la defensa jurídica y el Frente Amplio va a seguir con su campaña política. Ha hecho una declaración pública, pero no está vinculada a la denunciante, sino a una persona que hizo la denuncia y no era víctima. Cuenta un cuento que tiene enormes contradicciones con lo que luego declara la presunta víctima. En ese caso vamos a seguir analizando. Estamos convencidos que estamos ante una campaña sucia por parte de una integrante de una lista del Partido Nacional, no del Partido Nacional. Si nosotros pensáramos que fuera el Partido Nacional, lo diríamos con todas las letras. Pero sí creemos que hay una mujer de su partido que tiene una agrupación registrada que está haciendo cuestiones de campaña sucia. Como en la campaña pasada, hubo un sector del Partido Nacional que hizo una campaña sucia contra Lacalle Pou. Si estas cosas hay que dirimirlas en la justicia o no, y bueno, eso es una cuestión de filosofía del derecho. Hay personas como yo que creo que no todas las cosas hay que dilucidarlas en el Poder Judicial y que terminamos entorpeciendo el Poder Judicial, que hay que demostrarlas y que el verdadero juez es la gente. Y hay gente que cree que todo hay que llevarlo al Poder Judicial. Bueno, y este tema no queda acá porque tiene más ramificaciones. Vean ustedes, este sábado la militante nacionalista Romina Celeste Papazo denunció por difamación al diputado suplente del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, que la había cuestionado tras sus primeras declaraciones sobre la presunta agresión de Orsi. Su denuncia fue posterior a la presentada el viernes, además, por Mundo Afro, por delitos de odio contra Papazo, por haber llamado engendro a Ortuño y sostener que había logrado avanzar en la carrera política por su color de piel. Sobre esto último, Ortuño dijo que será la justicia la que laude responsabilidades, pero que el sistema político debe frenar la mentira y el insulto como método. Vamos a ver entonces lo que decía Edgardo Ortuño a propósito de este tema. Al discurso del insulto, a la mentira como práctica política, porque si no, hoy es mi caso u otros y se puede generalizar, bueno, desvirtuar lo que ha distinguido siempre a la sociedad uruguaya y a la democracia uruguaya, que es justamente el intercambio político firme, sí, cuando hay diferencias, pero con respeto, y es lo que lamentablemente se ha perdido, máxime cuando además se cometen delitos, ¿verdad? Como en este caso tipificados como en el Código Penal. Pero insisto, más allá de lo judicial que correrá por ese carril, nosotros políticamente estamos planteando a todo el sistema político, ¿verdad? A la sociedad toda, reafirmar esas tradiciones de respeto, de tolerancia y rechazar esto del insulto, el agravio, que no tiene nada que ver con el Uruguay. Dejamos este tema de lado y venimos hablando de las elecciones nacionales, pero también ya hay algunos movimientos que tienen que ver con las elecciones departamentales. Y en ese marco, la presidenta de la departamental de Montevideo, Graciela Villar, del Frente Amplio, dijo que es legítimo que la coalición multicolor haya creado el partido Concertación Republicana para disputar la intendencia, pero puso en duda que pueda revertir el peso de la izquierda en la capital del país. Para Montevideo no es un intento nuevo, también hay parte del Partido Nacional que no ha sido convocado ni participa, que tiene mucho peso en la Junta Departamental de Montevideo, entre otras cosas el sector de Gandini. No nos preocupa eso, nosotros somos más que una coalición, ya a esta altura somos un partido, con diferentes corrientes, pero un partido. La coalición hace intentos y su disputa es sacar al Frente Amplio también del gobierno de Montevideo. He sido coaliciones fallidas en los periodos anteriores,
lo que también genera dificultades en la gobernanza, porque es muy difícil tener interlocutores válidos. Nos pasó en la discusión del préstamo del BID. Fue muy difícil tener una mesa de negociación racional que nos permitiera darle a Montevideo las acciones necesarias para que Montevideo no se inunde, y ahí fue donde se negó esta coalición. Entonces me parece que es legítimo, intentan reconquistar el gobierno, veremos qué dicen los montevideanos. Bien, vamos a dejar este tema de lado en un rato, reitero, vamos a compartir con ustedes una entrevista que hicimos con Belela Herrera a propósito de un reconocimiento que se va a efectivizar el próximo martes, Premio Montevideanas para Belela Herrera, que bueno, justamente es una de las referentes en materia de derechos humanos en nuestro país. También vamos a hablar de deportes, información internacional. ¿Qué pasó con los deportes? Se suspendió el fútbol, en un rato les contamos también, pero ahora es momento de informe especial y es por eso que ya estamos recibiendo a nuestro compañero Federico Jurkovic. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José, un gusto. Buenas tardes también para quienes nos están siguiendo desde casa en esta segunda edición de MD Noticias. Josema, presentábamos un primer informe la semana pasada, vamos a tratar de mantener también esta dinámica los domingos. Hoy les voy a hablar de un caso que involucra al departamento de 33, uh-huh. De ahí viene esta portada, el expediente del caso INAU 33, que involucra no solo a la institución, sino hoy también al Ministerio del Interior. ¿Por qué, Josema? Porque la noticia que estamos dando es que una mujer oriunda de 33, cuyo hijo murió en 2019 en circunstancias no aclaradas, uh-huh. Acaba de denunciar el 25 de febrero al INAU, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y al Ministerio del Interior, por incumplimiento contumaz de los deberes de sus funcionarios. ¿Por qué? Justamente porque Ángela Costa murió hace ya 5 años y todavía no hay ninguna circunstancia. Pero el expediente del caso INAU de 33 involucra a otras muertes que voy a mencionarte, Josema, 3 de esos nombres que están vinculados a esta situación. Uno de ellos es el de Daniela Pérez, de 25 años, uh-huh. Falleció asesinada de un disparo en 2018, una joven que estuvo en algún momento también vinculada a la trama que hay en torno al INAU de 33, que ya les vamos a dar más detalles. Quiero ir mencionando las víctimas. Ángel Bustamante, Ángela Costa, es el caso cuya madre acaba de denunciar al INAU y al Ministerio del Interior. Y también Milagros Piedra, que al igual que Ángel, tenía 14 años cuando murió después de un problema asociado a un aborto. Uh-huh. Todos estos gurises estaban en algún momento en custodia del INAU por situaciones de vulnerabilidad en sus familias, al punto, Josema, que la situación llevó en 2021 al INAU a presentar una denuncia penal por la presunta existencia de una red de tratas y explotación sexual de niños y niñas en el INAU de 33. En este detalle que vamos a compartir, te cuento, les contamos la historia de Ángela Costa. A ver. Los hechos se remontan a 2019, cuando un hombre llegó a la casa de Ana Bustamante en 33. Ángel, uno de sus hijos, lo vio llegar y le dijo a la madre que no quería verlo. El hombre igual entró a la casa, habló con Ángel y se fueron juntos, el menor llorando. Ana tuvo el primero de sus hijos a los 14 años en una vida condicionada por la pobreza. En este contexto, Ángel y 3 de sus hermanos quedaron bajo control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, y en ese marco fue que ocurrieron los hechos. Ese día, minutos después de que Ángel saliera, el hombre regresó y le comunicó a Ana que su hijo se había ahogado en la cantera. El cuerpo de Ángel apareció 14 horas después y todavía no se conocen las circunstancias ni los responsables. Sin embargo, según confirmó Ana Bustamante, ella ya había hecho una denuncia en INAU por la presencia de esta persona conocida por vínculos con el narcotráfico. Ana asegura que fue amenazada por personal del INAU con sacarle a sus hijos si seguía denunciando que Ángel y otros varones y mujeres a cargo de la institución y con acceso a esta persona eran dopados. Son varias las muertes que rodean al INAU de 33 por esas fechas, al punto que la propia institución radicó una denuncia en la Fiscalía Departamental dando cuenta de que unos 20 menores de ambos géneros habrían sido víctimas en algún momento de esta red de explotación sexual. Sin embargo, a 5 años de la muerte de Ángel, el crimen sigue impune. Por eso su madre decidió responsabilizar al INAU y al Ministerio del Interior por incumplimiento de sus deberes, ya que habiendo recibido denuncias previas y posteriores a su muerte, no han dado respuesta. Ahora, Fede, estamos ante una situación que es muy poco clara, ¿no? Muy poco clara. Sin embargo, en Uruguay, después del caso Penadez, sabemos cómo puede operar el poder en torno a infancias vulnerables. Uh-huh. Eso ya quedó demostrado. En este caso,
Se está identificado la persona que merodeaba el hogar del INAU del 33. Hay denuncias de funcionarios que estarían cumpliendo mal su función en el INAU del 33. Y también la Fiscalía y la Policía hasta ahora no han resuelto ninguna de estas muertes todas asociadas. En el caso Penades, hasta el momento no han surgido víctimas mortales, digamos. Pero esta es una situación que está ahí latente y no parece haber nada. Por eso, quiero destacar, Josema, en otro té, y vamos a escuchar a Ana Bustamante, es la mamá de Ángel, y quiero contarles que vamos a escuchar un audio nada más, es una entrevista para rescatar el valor de la prensa en el interior cuando se abren los micrófonos para contar estos casos, más allá del resultado. Estamos hablando de una nota en Difusora del 33, y decir también que el caso de Ana, esta denuncia que acaba de presentar, la lleva adelante una asociación civil sin fines de lucro, también para destacar la importancia que tienen estas instituciones para dar cobijo a personas que no encuentran justicia en otro lado. Esto decía Ana Claudia hace 2 años. La policía no me dejó, me dijo, fue un accidente y más nada. Y nunca más me citaron para nada, ni la jueza, ni la fiscal. ¿Nunca te han llamado de fiscalía para decirte? No. ¿De INAU tampoco? De INAU tampoco, nunca. Hay adolescentes, porque mi hijo me lo había contado, mi hijo sabía muchas cosas. Ajá. Él me lo había contado. Había muchas niñas de 12, 13 y 14 años que se juntaban en esa casa. Esto también tiene que ver con el caso que se investiga, entonces, que sí. Lo que dice. No sé el nombre de ellas, no sé nada, porque nunca me dijo. No importa, tampoco lo vamos a decir acá. Pero lo único que pido es justicia para mi hijo, para el resto de las otras chiquilinas, que las madres están pasando por todo lo que yo estoy pasando. Ajá. Que se haga justicia. Que se encuentre la verdad. Tremendo, tremendo testimonio. Destacar, bueno, obviamente el trabajo de los colegas del interior y escuchar a esa madre que está desesperada, ¿no? Pidiendo respuestas. La pregunta que se me ocurre es muy básica, pero ¿cómo sigue esto, Fede? Bueno, si viene a seguir como viene siendo, no va a pasar nada, va a quedar impunidad total. Ana hablaba de las otras madres. Yo he hablado con otras madres vinculadas a estas muertes, iremos a medida también que ellas tengan ganas de aportar información, pero la propia Ana lo decía, no soy solo yo, sino que hay otras madres que tienen información para dar, que se la han arrimado a Fiscalía, al INAU y al Ministerio del Interior, pero hasta ahora, Josema, hasta 5 o 6 años de esas muertes, nada por ahora. Tremendo. Bueno, bien, Fede, vamos a estar atentos. Si surgen novedades de este asunto, muchas gracias. Por favor. Muy bien, nosotros ahora seguimos con otros temas. Les contábamos que el próximo 22 de marzo, en el marco de una comisión de organización de las Naciones Unidas, el investigador olimareño Diego Falagián va a presentar, vean ustedes, una herramienta basada en inteligencia artificial con el que asegura se va a revolucionar la detección temprana del cáncer de mama. Con inteligencia artificial y en un minuto, radiólogas y radiólogos podrán comunicar un resultado que, por la falta de profesionales en el rubro, hoy tarda semanas o meses, tiempo clave para definir el tratamiento de un cáncer de alta incidencia y rápida evolución. La herramienta creada por el ingeniero informático Diego Falagián logró una precisión superior al 93%, con 2 algoritmos avanzados que identifican tempranamente anomalías en mamografías. El entrenamiento se realizó con una base de datos de más de 80.000 imágenes y un banco general de 140.000, incluidas en el proyecto por medio de otro integrante del equipo, el oncólogo y programador mexicano Rogelio González. Si bien la inteligencia artificial en la medicina no es nueva, los creadores de este modelo aseguran que es la primera del mundo que puede ayudar a la detección precoz del cáncer de mama. Si bien ya se realizan estudios similares incluso en fase clínica, como en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, son acotados al ámbito privado, indicó a MBD Noticias Alexis Fernández, de la empresa Quantum Frontage, con sede en España. El 22 de marzo, Falagián estará acompañado por González y Fernández cuando exponga ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, invitados por la Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Bueno, como decíamos, esto va a ocurrir el próximo 22 de marzo. Diego Falagián, que es ingeniero informático, olimareño, entre otras cosas, explicó el proceso, lo sencillo que fue este proceso, destacando que para alcanzar este tipo de logros se formó completamente en la educación pública uruguaya. Estoy orgulloso porque en realidad también creo que no hay que venir, con todo respeto a las universidades privadas y la educación privada, no hay que venir con una educación privada para hacer cosas grandes. Al final,
Podés venir de una escuela pública como vengo yo, de un liceo público, de una universidad pública y hacer cosas buenas a nivel internacional o incluso en Uruguay también. La paciente se hace el estudio genera un archivo digital, ¿vale? Todos los mastógrafos hoy en día generan un archivo digital que es el que luego se imprime en la famosa placa que todos conocemos de toda la vida. El mastógrafo ya genera un archivo digital, ¿vale? Y ese archivo digital es el que nosotros metemos en la IA por intermedio de un navegador web, quiere decir que para cualquier hospital del mundo, estamos hablando que lo puedes utilizar, yo soy de 33, lo puedes utilizar en cualquier pueblito de 33, o lo puedes utilizar en cualquier hospital de primer mundo, con un navegador web y una simple conexión a internet. Un médico de medicina general puede utilizar la tecnología sin tener la especialidad. Cuidado, aclaro, no quiere decir que el médico de medicina general se transforme en radiólogo. Pero un médico de medicina general sí que está capacitado para ver placas y puede decir, cuidado, me acaba de advertir la IA este porcentaje. Y el médico mismo de medicina general o medicina interna, derivarlo rápidamente al especialista para que diga, mírame esto, porfa, porque ha detectado un porcentaje alto que la IA. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a seguir con otros asuntos ahora. Les contamos que la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria continúa recibiendo y distribuyendo donaciones para familias de todo Montevideo que sufrieron pérdidas en los últimos días debido a las fuertes lluvias que han sacudido buena parte de la capital. Desde Galpón de Corrales, en el barrio Villa Española, donde se acopian los insumos, el presidente del Club Social e integrante también de la coordinadora, Martín Fleitas, agradeció los aportes recibidos. Bueno, la verdad, primero que nada, agradecerles a ustedes porque gracias a la difusión hubo una buena respuesta de los vecinos y vecinas de todos los barrios que nos estuvieron lloviendo los mensajes y bueno, algunos acudieron al centro social a traer las donaciones y otras nos pasaron la dirección porque no tenían cómo llegar y bueno, entre ayer y hoy estuvimos recorriendo prácticamente todo Montevideo. Y bueno, y acá está lo que hemos recolectado. Esto es algo que venimos haciendo nosotros como Coordinadora Popular y Solidaria hace 4 años. Siempre que hay inundaciones, incendios o cualquier cosa que ocurra en el entorno de las ollas y nos llegue la información, siempre ponemos a la brigada, como quien dice, a laburar, ¿viste? A conseguir donaciones, a repartirlas y bueno, y apoyar a los vecinos que a veces pierden todo, ¿no? Coordinadora Popular y Solidaria está vigente, las ollas siguen funcionando, seguimos cocinando, hay hambre, el Estado no nos colabora con insumos y bueno, hay hambre. Bueno, uno de los barrios que se vio más afectados por las últimas lluvias y también algunas inundaciones fue el barrio Marconi. En este marco, Lourdes Gómez, que es referente de las ollas populares de aquella zona, contó que pudieron resolver las situaciones para las familias más afectadas. Sí, varias familias se han comunicado. Nosotros ahora nos estamos enfocando en 2 familias que fueron pérdidas totales de toda la casa, porque una de las casas de ellas vive dentro de la costanera del puente, o sea, y el puente desbordó con la lluvia y esa tiene pérdidas totales. Entonces, estamos funcionando desde que empezó la pandemia sin parar, estábamos de lunes a lunes, paramos sábado y domingo por todos los problemas y dramas que hay en el barrio, que todo el mundo ya lo sabe. Paramos y cocinamos de lunes a viernes ahora. Ahora hace un mes que estamos entregando canastas y verduras que nos manda la UAN por problemas de que estábamos cocinando entre las balaceras y demás. Y está ahí, paramos un poquito. Pero ya mañana, con un poquito de suerte, como está medio tranquilo, vamos a retomar la jornada de la comida. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición domingo de MBD Noticias. En Uruguay, más del 10% de la población es pobre y 1 de cada 5 niños y niñas menores de 6 años viven por debajo de la línea de la pobreza. Además, el 16% de las personas viven en hogares donde no se accede a la alimentación necesaria por falta de dinero y son más de 160.000 las y los uruguayos que viven en asentamientos sin los servicios básicos para sostener la vida. ¿Cuánto pesa la enorme pobreza en la infancia?
¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras del Mides que día a día se enfrentan a esta realidad? La letra chica, nuevo día y horario. Hoy, 20 horas. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Bienvenidos al primer Conexiones de 2024. Hoy, en el inicio de la temporada, vamos a hablar de violencia en línea. Y como estamos en el mes de la mujer, vamos a hablar de cómo nosotras somos una de las principales víctimas. La periodista enfrenta expresiones discriminatorias desacreditándola por ser mujer. Segundo bloque de MBD Noticias, edición domingo, lo habíamos adelantado, lo dijimos en el arranque de este informativo. En el marco de marzo, mes de la mujer, la Junta Departamental de Montevideo va a entregar el premio Montevideanas a la señora Belela Herrera por su activismo, entre otras cosas, en materia de derechos humanos. El acto se va a realizar el próximo martes a las 4 de la tarde, como decíamos, en la Junta Departamental de Montevideo. Esta semana tuvimos el placer de que Belela nos recibiera en su casa y hablamos de este reconocimiento. No, es una caricia al alma porque yo siento Montevideo muy, muy, muy cerca mío, muy adentro. Yo siento que soy montevideana, tengo el privilegio de tener una casa en que están mirando el río como mar, donde también me acuerdo de mi hija, Macarena, que murió siendo muy joven y sus restos están en el Río de la Plata. Entonces yo hablo con Macarena todos los días cuando me asomo a la terraza. Es una forma de estar cerca. Exacto. Ahí está. Y esta Montevideana, esta Belela Herrera Montevideana, que tiene algún que otro reconocimiento a nivel mundial, pero también acá en Montevideo, también en La Cortita, hasta una baldosa. Sí, porque además estuve ciudadana ilustre y tuve el privilegio de estar en la Intendencia con Mariano, a quien recuerdo, y fue mi mentor siempre, y lo lloro porque hasta el último momento vino a traerme su último libro. Y me siento muy montevideana porque además le agradezco mucho a esta ciudad. Bueno, más que merecido ese reconocimiento montevideano, es el próximo martes a las 4 de la tarde en la Junta Departamental de Montevideo. Referente en materia de derechos humanos, vicecanciller, trabajó en la Intendencia de Montevideo, una dulzura de persona que además habitualmente no mira nuestras ediciones informativas, así que aprovechamos a mandarle un beso grande en este momento. Bueno, en Chile, por ejemplo, Belela tuvo un rol fundamental a la hora de salvar vidas que eran perseguidas por las dictaduras, entre otras cosas, bueno, logró rescatar a cientos de personas que estaban condenadas o al secuestro, o a la tortura, o a la muerte directamente. Y sobre estos recuerdos, y también por qué lo hizo, hablamos con ella. Si tú tenés una persona al lado de tu casa que te dice, por favor, sálvame porque si no me matan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ayudar, no? Bueno, fue lo que hice. De la forma que pude, con el riesgo que podía correr. Pero en ese momento no pensás en el riesgo. Y yo no soy valiente, ¿eh? No fui nunca valiente, pero sin embargo,
tenía un poco de conciencia de esa persona que estaba sufriendo realmente una situación muy, muy delicada. Y entonces, bueno, le he dado una mano. ¿El miedo estaba presente? Estaba presente. Yo no soy valiente. No soy valiente y cuando pienso en retroactivamente, cuando pienso, por ejemplo, que yo me enfrentaba a los milicos más duros en Centroamérica, que le llamaban la mano dura al milico que estaba de turno en Guatemala y le decía, usted no puede volver a los salvadoreños a su país de origen porque usted está cometiendo un delito de doble subunidad. Yo le decía, sencillamente. Y el tipo me quedaba mirando, me decía, la señora está loca, ¿no? Pero yo se lo decía porque tenía que decírselo, porque ese era el mensaje. ¿Tuviste contacto después de darles una mano a ellos? Tuve muchos contactos, sí, cómo no. Sí. Hasta ahora, tú sabes que ahora con las redes y eso, yo no soy muy activa porque no veo, tengo un problema de la vista, ¿no? Pero a veces recibo algún mensaje de alguien que en un momento determinado en Honduras yo le di una mano porque estos chicos que habían desaparecido aparecieron después en Nicaragua, en fin. Cosas así que son como increíbles, ¿no? Claro. Pero ocurren. Y después de 50 años, ¿qué sentís? ¿Qué te hace sentir eso? Bueno, me emociona, tal vez me estimula decir, bueno, todavía puedo hacer algo, porque si no uno dice, yo estoy vieja, ya me estoy yendo, ¿no? Y quiero un país mejor para mí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Porque tengo bisnietos y estoy muy orgullosa de tenerlos, son 9 bisnietos. Están en varios lados, están en Brasil, están en Chile, acá. Entonces, bueno, lo que uno quiere, naturalmente, como cualquier persona que uno conoce, uh-huh, quiere que tengamos cada vez un mundo más justo, más solidario. Un familión que tiene Belela allí, que no, bueno, ustedes lo veían allí en imágenes, pero claro, alguno me dice, pero ¿por qué la tuteas? Es que Belela me dijo, no me trates de usted. Así que bueno, si la señora lo pide, nosotros le hacemos caso. Bueno, con Belela Herrera también hablamos de derechos humanos y nuestro país. Ustedes saben, en el Parlamento algunos legisladores insisten de alguna manera con volver a instalar la teoría de los dos demonios o minimizar la cantidad de personas desaparecidas en Uruguay. ¿Esto opina Belela a propósito del tema? Y bueno, desgraciadamente es así, es una cuestión política y no la podemos... la única forma es militando y enseñando a los jóvenes la verdad. No tenemos otra arma que esa. Nuestro testimonio, nuestro compromiso, nuestra enseñanza, el contar las historias a los jóvenes para que emprendan entonces la lucha que emprendimos nosotros antes. ¿Qué queda por hacer en materia de derechos humanos en nuestro país? Queda mucho por hacer, queda mucho. Queda aquello que decía Perico, pero es sentir que en el corazón el dolor del otro, ¿no? Sentir y sentir esa empatía, ese sentir de que el otro no puede estar pasando miserias, que el otro no puede estar sufriendo, que el otro tiene que tener una forma de salir desde el momento que está pasando. Y la única forma es con la solidaridad, con la comprensión y con tratar de ver si hay algún camino para ayudarlo. Ayudar es la clave, entonces. Le agradecemos entonces a Belela Herrera por recibirnos en su casa. 96 años, cumple 97 el 2 de abril, una lucidez envidiable. Reconocimiento el próximo martes en la Junta Departamental de Montevideo. Vamos a cambiar de tema ahora nosotros y vamos a hablar de deportes porque se jugó de forma parcial la quinta fecha del torneo de apertura de Primera División. Y decimos que se jugó de forma parcial ya que la actividad se vio suspendida esta mañana. Según informaban los colegas de Montevideo Portal, anoche, finalizado el partido entre Racing y Peñarol, el secretario general de la Asociación Civil de Racing, Federico Seijas, le arrojó una piedra al asistente Federico Picardo. Esto según la identificación de Fiscalía, situación que llevó a los árbitros a suspender lo que restaba por jugarse de la sexta fecha y parar la actividad por tiempo indeterminado. A raíz de este hecho, ahí lo ven en pantalla, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, emitió un comunicado y se expresó donde señala que ante la medida de paro determinada y comunicada públicamente por AUDAF, se informa que quedan suspendidas todas las disciplinas y categorías de la AUF hasta nuevo aviso. Actividad suspendida entonces, pero antes de los incidentes se jugaron algunos partidos y este es el show de goles.
Fecha número 5 del torneo de apertura que hasta el momento marca el empate entre Boston River y Liverpool en el Campeonato Olímpico de Florida. 1-1, Luciano Rodríguez a los 10 minutos con una bomba interesante de este joven delantero del equipo de La Cuchilla. Era el 1-0 para el vigente campeón uruguayo, pero a los 17 del segundo tiempo, Sur empata el partido. Una jugada que fue analizada por el VAR. Van a ver la reiteración del trazado de líneas. Ahí está la devolución, está perfectamente habilitado. Esto fue lo que se analizó por parte de la tecnología. Luego llega el propio jugador para empatar el partido 1-1 en Florida. Fénix y River empataron 0-0 en el Capurro. Chance para el elenco albivioleta por parte de Breno Caetano. El disparo del número 8 que se va contra un palo, así lo veía Vinieri. Y esta es muy clara porque Faustino Barone tiene casi que la victoria en la hora. Tapa Pedro González y en el rebote luego la terminan sacando en la línea por parte de Facundo Rodríguez. Dio en el palo. Amigos, un fin de semana que ha quedado trunco en lo futbolístico aquí en el Uruguay, producto de una nueva agresión a un árbitro asistente. Vamos al fútbol. En el Parque Viera, Peñarol le ganó 2-1 a Racing con doblete de Leo Sequeira. A los 10 minutos ahí entra para cabecear en el segundo palo. Vean, un centro de Darias casi que sin mirar. Lo pierden los zagueros del equipo de Sayago a Sequeira y anota de cabeza entrando solo el primer tanto para el equipo de Aguirre, que suma 15 unidades en 15, puntaje ideal. Líder indiscutido. Leo Sequeira otra vez a los 39. En este caso, vean un centro pinchado interesante de Lucas Hernández. La coloca sobre el punto penal y a la cabeza de Sequeira y era el doblete para el equipo de Aguirre. Pero Racing iba a encontrar el descuento. Tiro de Juan Sebastián Rivero que da en el palo y le queda a Tomás Verón Lupi que coloca el 2-1 a los 26 del segundo tiempo. Vean el tiro de pierna izquierda ante el arco ya defendido por De Amores. Aguirre se fue lesionado. Y el 2-1 final. Fue triunfo de Peñarol. Y todo lo que pasó luego. La agresión a Federico Picardo. La decisión de Audaf que resuelve paralizar las actividades en todas sus categorías y disciplinas. Quedando en sesión permanente. Hay que ver cuándo vuelve el fútbol. Lo cierto es que está paralizada la actividad en el fútbol uruguayo. Triunfo de Peñarol. Fútbol suspendido. Ahí lo dijo, fútbol suspendido. Veremos qué pasa entonces en las próximas horas con la AUF y también la AUDAF y si se dan garantías para los árbitros. Bueno, nosotros ahora vamos a abrir el capítulo internacional. Nos vamos a ir hasta Rusia porque, ven ustedes, el presidente Vladimir Putin logró una nueva reelección este domingo y seguirá al frente del Kremlin por otros 6 años. Obtuvo el 88% de las adhesiones según los resultados primarios. El candidato comunista Nikolai Kharitonov y el representante de Gente Nueva Vladislav Davankov reconocieron el triunfo del actual jefe del Kremlin con cerca del 88% de votos a falta de resultados definitivos. El pueblo de Rusia demostró como nunca a la comunidad internacional que se puede unirse y consolidarse, dijo Kharitonov en rueda de prensa tras conocerse los primeros resultados de los comicios presidenciales que le dan el segundo lugar tras Putin con poco más del 4% de los apoyos. El político de 75 años agregó que espera cosechar un resultado digno tras el final del escrutinio. También el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov, a quien ha votado el 4% de los rusos, reconoció la indudable victoria del actual líder ruso, quien podrá seguir en el Kremlin hasta al menos 2030. Putin, de 71 años, logró en estas elecciones su mayor victoria desde que llegó al poder en el año 2000, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales. Seguirá siendo presidente durante otros 6 años, tras lo que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin. Bueno, muy bien, así las cosas. Antes de irnos, vamos a repasar qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Inumet señala que para este lunes, que va a aparecer ahí en pantalla, el lunes 18 de marzo, tendremos cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones. Mínima de 20 grados, máxima de 27. Y para el martes 19, 21 la mínima, 26 la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Señoras, señores, nos
Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. Los dejamos con los principales titulares de la jornada y también con lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Han sido muy amables. Muchas gracias. Alcalde de Los Cerrillos renunció tras ser sancionado por el plenario del Frente Amplio ante denuncias de acoso sexual y laboral en su contra. El mismo plenario no halló elementos para sancionar al diputado Gustavo Olmos, acusado por su suplente Martina Casas. Un ingeniero informático oriundo de 33 presentará en la ONU el que asegura es el primer modelo de inteligencia artificial que detecta precozmente el cáncer de mama con más del 90% de precisión. Revelan que granjas de trolls radicadas en México son el origen de las intervenciones en redes sociales sobre las denuncias relevadas por la militante Blanca Romina Papazo contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. El precandidato nacionalista Álvaro Delgado largó su campaña a la presidencia en el Palacio Peñarol y prometió que si le toca ser mandatario, no subirá los impuestos y creará una fuerza especial para combatir el narcotráfico. La ex vicecanciller Belela Herrera será reconocida este martes en la Junta Departamental de Montevideo con la distinción montevideana en el marco de marzo como mes de la mujer. A raíz de un nuevo hecho de violencia en el fútbol uruguayo, la AUF decidió suspender todas las actividades. El hecho se dio cuando finalizó el partido entre Racing y Peñarol, donde fue agredido un juez de línea. En Rusia, las encuestas a boca de urna de los candidatos opositores reconocieron una nueva victoria de Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia por otro periodo de 6 años. En instantes, en la letra chica. En Uruguay, más del 10% de la población es pobre y uno de cada 5 niños y niñas menores de 6 años viven por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto pesa la enorme pobreza en la infancia? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras del Mides que día a día se enfrentan a esta realidad? A las 22 horas en Ideas Cruzadas, Profe Piñeirúa conversa con el historiador Gerardo Caetano y la economista Alma Espino. Con ellos vamos a analizar, hoy ellos van a analizar en realidad los grandes problemas que hoy presenta la sociedad. El narcotráfico, la violencia, la pobreza infantil, el tema de los cuidados. Y a las 23 horas, historias de mujeres. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Mi nombre es Claudia Erika Centeno Saldívar. Tengo 49 años. Soy mujer, primordialmente soy mujer. Soy madre de familia, soy esposa. Vivo en Xochimilco, en suelo urbano y colindo con el área natural protegida, es decir, con la zona chinampera. La noche del domingo en TV Ciudad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. Muy, pero muy buenas noches. Esto es La Letra Chica, quinta temporada, segundo programa. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, hoy con un tema tan importante como urgente y doloroso. Hablaremos de pobreza, pobreza infantil, vivienda. Si hablamos de pobreza, en Uruguay más del 10% de la población es pobre. Pero si vamos a la infancia, en niños y niñas de hasta 6 años, eso asciende, atención, al 20%. Uno de cada 5 niños o niñas es pobre. Además, el 16% de las personas vive en hogares donde no se accede a la alimentación necesaria. Obviamente, esto por falta de dinero. Y por otro lado, son más de 160.000 las personas que viven actualmente en asentamientos. El ministerio tiene que inspirar a las personas,
a cambiar, a salir de una situación o a aprovechar las oportunidades que les ponemos cerca. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Le queremos pedir su confianza porque estamos preparados. Hoy la economía andará más o menos arriba del 4% del nivel que tenía en 2019. Sin embargo, cuando mirás pobreza, y si tomamos el último dato semestral y lo comparamos con el mismo semestre del 2019, estás un punto y medio o más arriba. ¿Sí? Es decir, la economía creció, esa torta aumentó, pero los indicadores de pobreza no han reaccionado en la misma dirección. La desigualdad subió con la pandemia y después es el único indicador de los sociales que no cedió ni un poquito. 7 de cada 10 de los hogares pobres tienen jefatura femenina. Y que si alguien tiene que ir a un comedor público, lo tenga cerca. Esa es libertad. Según el último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social, en la capital 2.800 personas viven en la calle. La cifra representa 24% más que en 2021 y 55% más que en 2019. Me gustaría leer más cosas, por ejemplo, mira, El fin de la pobreza, ese libro ahí. Ajá. Por mi altura te podrás jugar, no lo uso mucho. Y para el desarrollo en piso del tema ya voy saludando a nuestros panelistas de cada domingo. Camilo Pons Migliaro, militante estudiantil. Y por estos primeros programas voy a presentarlos con subtítulos, después ya voy a decir solo el nombre, pero para ir conociéndolos. Camilo, buenas noches. Buenas noches. Titular sobre el tema, primeras apreciaciones. Bueno, la verdad es una situación preocupante, sobre todo cuando la desigualdad aumenta, que preocupa que tiene cara de joven. Y bueno, y un sistema que no responde a pesar de una economía que tuvo un par de años de crecimiento exponencial. Así que bueno, me parece que vamos a tener mucho de qué hablar hoy de noche. Gracias, Camilo. Buenas noches para Karina Núñez, que es trabajadora sexual y feminista popular. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá, rodeada de tanta gente linda. Y nada, la pobreza es un speech de los que la necesitan para algunas cosas, sobre todo para perpetuarse en algunas cosas, pero es necesario el discurso de la pobreza para sostener este andamiaje, ¿no?, de opresión de cuerpos. Álvaro Padrón, analista internacional, buenas noches, titular. Sentir un poco de bronca, ¿no? Es como que volvemos a este tema y una impotencia, bronca. Pero a mí me importa mucho, y seguro que lo vamos a poder ver con los invitados, es esta relación entre pobreza y riqueza, ¿no? No, es una moneda con dos caras y el resultado es la desigualdad. Entonces, creo que va a ser muy importante discutir eso y discutir también la concentración de la riqueza en el mundo y cómo se distribuye, porque si no vamos a quedarnos atrapados en la aldea. Bien, y también me dejas pensando si hay soluciones o qué se viene ensayando al respecto por el tema de distribución. Pero bueno, la noche es ancha y es nuestra. Habrá de todo tipo de ingredientes para esta conversación, para un tema de vivienda en el que profundizaremos relacionado a la pobreza también en una segunda hora. Y para todo ello están ustedes invitadas e invitados, como siempre, a través del WhatsApp para compartir al aire en pantalla vuestros mensajes. Estamos hablando siempre del 092-374-089. Y en esta primera mesa de entrevista recibimos ya a la diputada por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg, también pediatra. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, gracias a ti y a todos ustedes. Gracias. Y a Mauricio de Rosa, economista y también investigador especializado en desigualdad y pobreza. Muchas gracias. Buenas noches. Mauricio, quiero empezar contigo y un poco con lo que decía Álvaro, ¿no? Que estaba como mencionando esta cuestión entre pobreza y riqueza, ese vínculo y cómo se manifiesta eso en desigualdad. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entonces entre pobreza y desigualdad? A ver, pobreza y desigualdad son dos fenómenos distintos, pero interrelacionados, evidentemente. Pobreza refiere, digamos, a la capacidad o no de alcanzar ciertos umbrales mínimos, una canasta alimentaria y no alimentaria, si los hogares alcanzan los ingresos suficientes para superar esos umbrales. En tanto que la desigualdad refiere, digamos, para fijar ideas, a la distancia relativa que separa a hogares pobres de hogares más ricos. Son dimensiones distintas, pero interrelacionadas, y en particular, digamos, Uruguay tiene problemas en ambos frentes. Uruguay tiene un problema en el frente de la pobreza, como decíamos, un 10% de los hogares, de los individuos, perdón, viven en hogares pobres, un 20% de los niños viven en las mismas condiciones. Al mismo tiempo tiene un problema de desigualdad, ¿sí? Una desigualdad que es muy marcada, en particular con una concentración del ingreso y el patrimonio muy fuerte en el 1% de la población. Entonces, digamos,
atender esto requiere una mirada que no sea biplégica, que justamente vea a las dos caras de la moneda. En particular porque, digamos, incluso si a uno solo le preocupa la pobreza, hay muy buenas razones para pensar que la desigualdad es un problema y que hay que reducirla, pero incluso si uno le preocupa la pobreza solamente, la forma más fácil, más eficiente, más rápida de bajar la pobreza es bajando al mismo tiempo la desigualdad. Y la experiencia uruguaya e internacional lo demuestra con amplitud, así que me parece que es un tema que está bien encuadrarlo de esa manera. Pero me imagino que deben de haber resistencias si nos vamos a meter en eso. Como mencionaba Mauricio, estamos hablando de un 10,4% de personas en Uruguay que viven en hogares pobres. Si pensamos la distancia entre el esfuerzo fiscal que realizamos para proteger a los adultos mayores de la pobreza respecto al esfuerzo fiscal que hacemos para mantener a las familias con niños menores de 6 años o menores de 15, 14 o menores de edad fuera de la pobreza, hay una diferencia todavía muy notoria. ¿Y qué pasa entonces con los niños, niñas y adolescentes en Uruguay? Puntualmente se duplica con respecto a la media del 10% que hablábamos recién. Una de cada 5 niños y niñas en nuestro país viven por debajo de la línea de pobreza. Cristina, tú has tratado muchísimo este tema. ¿Por qué es algo que no se ha logrado resolver en Uruguay? ¿Por qué seguimos teniendo estas cifras? Bueno, Maite, la verdad que es algo muy doloroso siempre. Uruguay, cada vez que tiene una crisis socioeconómica, los hogares que más sufren son los hogares donde hay niños, niños y adolescentes. La crisis, la tablita, los más veteranos que están viendo la década del 80 saben que ahí fue una crisis muy grave que tuvo nuestro país en la dictadura, la crisis del año 2002, y ahora en la crisis, en la pandemia, también cuando uno ve todas esas crisis macroeconómicas, y como decía Mauricio, el abordaje tiene que ser diferente. Los niños viven en hogares que viven en extrema vulnerabilidad. Si no abordamos la pobreza infantil con una mirada multidimensional, como nos enseñan los economistas, sociólogos, antropólogos, ahí tenemos dificultades. En hogares donde no se alcanzan ingresos mínimos, donde son jefas de hogar, la pobreza en este país está concentrada. En hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, donde está feminizada, Uruguay en el contexto de América Latina es el país que quizás menos de pobreza total tiene. Pero la pobreza, el ratio, y eso nos pasó también en los gobiernos del Frente Amplio, que comenzamos con una pobreza en el año 2004, que la pobreza en los niños menores de 6 años era del 63,7%, y hoy es casi del 22%. O sea, de verdad, tenemos problemas graves en la pobreza infantil. Y también, si uno no tiene políticas redistributivas en cuanto a lo que tiene que ver el salario, el acceso al trabajo, acceso a políticas de salud, a transferencias monetarias potentes y robustas, a políticas de igualdad de género, porque también la pobreza está feminizada, también la pobreza tiene que tener una mirada territorial, porque la desigualdad es de género, intergeneracional, tiene que ver con lo racial. Y de verdad, ahí en Uruguay, por más que después los indicadores macroeconómicos se recuperan, la pobreza que impactó en los hogares donde hay niños, niños, adolescentes, no se recupera. Y eso es lo más grave para nuestro país, que dimensionemos esa gravedad que tenemos, un país que más que preocuparse, y eso también nos lo han enseñado los demógrafos en este país, que más de que preocuparnos porque nazcan más niños, preocupémonos hoy por los niños que ya están. Y de verdad es el desafío más grande que tiene nuestro país, y no lo digo ni como pediatra, ni como a veces me tildan de niñóloga, y que me dedique como política a otros temas. Es el tema de verdad del desafío más grande que tenemos como país. En este sentido, Cristina, tú has tú propusiste un proyecto hace años que lo venís, ¿no? Remando, sí, en el Parlamento, y te pido a ver si podemos viajar un segundito al año pasado cuando estuviste acá en la Letra Chica. Sí, vamos a verlo. Por eso que se vote la ley este año es muy importante, y ahí hay que destinar más recursos en el presupuesto del año 2025, cuando hay cientos de miles de niños hoy pasando muy mal en este país. Entonces hay que invertir, porque los niños no son el futuro. Para que esta sociedad sea viable tenemos que invertir hoy, y de verdad que las cifras hoy desgarran y nos deben interpelar a todos. Bien, Cristina, este proyecto que tú propusiste tiene varias patas, fue dialogado con todos los partidos políticos. ¿Había optimismo en ese momento, y lo recuerdo en la entrevista que pasó?
Sí, lo mantengo todavía. El 5 de octubre lo votamos 76 de 86 legisladores y legisladoras que trabajamos de todos los partidos políticos, eso lo quiero decir. No es fácil hoy, en esta coyuntura, que un proyecto que viene propuesto de la bancada del Frente Amplio lo acompañen 76 de 86 legisladores en la Cámara de Diputados. Hoy está en discusión en la Cámara de Senadores. Esperemos y tenemos todavía el optimismo que este país reaccione y que se pueda votar a la brevedad en la Cámara de Senadores, porque lo importante es que una ley después se reclamente y simplemente en este año por parte del Poder Ejecutivo, porque así como decía, es que lleguemos al año 2025 con la ley reglamentada y veamos en el próximo presupuesto, porque sí también se van a precisar más recursos. Pero lo primero que tenemos que hacer es ver hoy dónde tenemos los baches presupuestales, dónde el Estado tiene que ser más eficiente para llegar al próximo presupuesto, viendo dónde tenemos que invertir más más recursos. Entonces, ¿cómo la ven con los legisladores de los otros partidos? Porque bueno, vamos hablando. Cabildo Abierto votó un legislador, que es el diputado Sodano, que acompañó siempre el proyecto. Después lo votaron legisladores de todos los partidos políticos. Hablamos hasta con el presidente de la República, con los directorios de todos los partidos políticos. Y bueno, hoy hablamos precisamente con la vicepresidenta de la República. Esperemos que ojalá el país reaccione. Los niños no votan, las personas más vulnerables, como las personas privadas de libertad y los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, no votan y no nos damos cuenta que un país preocupado por la educación, por la seguridad, por la cohesión social, de verdad hoy no puede estar liberado al mercado. Que los que puedan pagar servicios de cuidado accedan, por los que puedan pagar servicios de calidad puedan pagarlos, y los niños, la verdad, no es que sean el futuro, son el presente de un país. Entonces sí tenemos que invertir en los niños, se nos va la viabilidad del país. Este proyecto fue presentado en 2018, también tuvimos problemas en nuestra fuerza política porque reformar el Estado cuesta, las chacras también cuestan y las familias requieren un abordaje de multidimensionalidad. Hoy yo leía, estaba repasando, le decía a Mauricio, porque he aprendido mucho también de los economistas, porque esto requiere recursos. Y el Estado reformar también las transferencias monetarias, es hora de que las unamos. Entonces, de verdad, el sistema de cuidados requiere una robustez diferente. El sistema educativo solo no puede. El sistema de salud, no podemos seguir invirtiendo casi 9 y pico% del PBI, no podamos resolver temas de un suicidio a un niño de 8 años. No podemos resolver una simple dislalia, una tartamudez, para que la audiencia entienda. ¿Qué nos está pasando? Y si lo dejamos librado, que yo que tengo recursos, porque me pongo yo misma, que soy una clase privilegiada, mis hijas sí pueden acceder a diferentes prestaciones. Y tenemos 157 mil niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Esta semana vengo de recorrer el departamento de Florida para que Karina, siempre me hace mención, Cristina, no te refieras solo a Montevideo, por supuesto que no. Vengo desgarrada del departamento de Florida y de Salto, viviendo situaciones gravísimas en salud, equipos territoriales de educación, de protección social, club de niños, CAIF, donde hay dificultades en seguridad alimentaria, en acceso a lo básico, en salud mental. No estoy hablando de medicamentos de alto costo ni de privilegios, de nada. Estoy hablando de lo básico. Entonces, lo que tenemos recursos y plata, podemos acceder en un país como el nuestro. Y en ese sentido, no, Mauricio, perdón, ¿de dónde se pueden sacar los recursos? Hay una cuestión que... ¿Impuestos, me imagino? Quizás en ese repartir un poco mejor. Sí, naturalmente, digamos, lo más razonable es que uno tiene un desafío de esta magnitud. Porque me parece importante también poner, digamos, las políticas públicas que estamos considerando en comparación con el desafío que tenemos por delante y con la importancia que tiene. Erradicar la pobreza infantil, terminar con la infantilización de la pobreza, es un objetivo que es, en primer lugar, justo. Esa es como la consideración de primer orden. Digamos, es muy difícil realmente fundamentar por qué estos niños tienen alguna responsabilidad en lo que les está sucediendo. Así que esta es la discusión de primer orden. La de segundo orden es la que podemos nosotros aportar un poco más, que es la instrumental, digamos, de por qué esto es bueno o malo para otra cosa. En general, esto es una pésima idea, digamos, como sociedad. Esto es injusto e insensato como sociedad. Nos estamos dando un tiro del pie colectivamente. Poco estratégico también. Es muy tonto, para ponerlo en términos muy sencillos, digamos. Como sociedad, hacer esta apuesta y rifarnos a un quinto de los niños y niñas. Además, considerando que los que están por encima de la línea de pobreza tampoco están en condiciones de abundancia, son condiciones también de privación. Entonces, es una pésima idea de todo punto de vista, además es muy injusto. Entonces, ese es el objetivo, terminar con esto es un objetivo muy importante que requiere recursos, porque
Digamos, esto va a requerir un conjunto de políticas públicas, un abanico. No se resuelve con una única política pública. Requiere políticas de empleo, de transferencias monetarias, de viviendas, de cuidados, de salud. Hay un montón de políticas públicas que hay que considerar. Y no es una cuestión como de sintonía fina, de pequeños ajustes, de énfasis, me parece. Acá va a requerir una inversión decidida y vigorosa por parte del Estado. Entonces, sí, van a requerir esos recursos. ¿De dónde? Naturalmente, el candidato cantado en esto son los impuestos progresivos al ingreso y al patrimonio. Es decir, aquellos impuestos que gravan más que proporcionalmente a los individuos y hogares que tienen más recursos. Este es el esquema, digamos, que ya ha probado en Uruguay y en el mundo, que funciona mejor. Uruguay, en el periodo en que bajó más la pobreza en general y la pobreza infantil, entre 2008 y 2013-14, lo hizo, yo decía, al mismo tiempo que bajó la desigualdad. ¿Cómo? Porque hubo crecimiento económico muy vigoroso, con crecimiento del empleo, pero además, con una política salarial que subía los salarios más bajos más rápidamente, con una reforma del sistema de transferencias que fortalecía los ingresos, digamos, de los hogares más pobres, y un sistema impositivo, el IRPF, que moderaba el crecimiento de los hogares más ricos. Entonces hubo un efecto como de pinzas que hacía que todos los ingresos crecieran, pero que crecieran mucho más rápido los ingresos de los hogares pobres que los de los hogares ricos. Entonces la desigualdad caía al tiempo que la pobreza caía. Este esquema, financiar políticas públicas agresivas en el mejor sentido del término, ¿no?, como muy ambiciosas, de reducción de la pobreza por medio de imposición directa a los hogares que más pueden pagarlo, es una buena idea, sería más eficiente para abatir rápidamente la pobreza. Y sí, va a requerir... ¿Cómo estamos hoy? Hoy, en ese sentido. Yo creo que hoy Uruguay tiene posibilidades claras. Digamos, Uruguay está en condiciones de plantearse seriamente terminar con la infantilización de la pobreza en un corto plazo, con un horizonte de erradicar la pobreza infantil en el medio plazo. Se puede, ¿sí? Requiere una inversión sustantiva. Eso se puede hacer por medio de modificaciones en los sistemas tributarios que tenemos hoy. Uruguay ya tiene un sistema de imposición a los ingresos que es progresivo. El IRPF, por diseño, ya permite una imposición progresiva a los ingresos, que los individuos que tienen relativamente más ingresos puedan contribuir más. Ese sistema puede ser modificado, ya sea las tasas impositivas, los tramos que se consideran. También es importante considerar la dimensión del patrimonio. La imposición del patrimonio en Uruguay es casi inexistente. El impuesto al patrimonio de las personas físicas prácticamente no recauda nada. No tenemos impuesto a la herencia. Entonces, hay margen para pensar en cambios impositivos que se focalicen en particular en que los individuos más ricos aporten más. Y hay un par de apuntes. La desigualdad en Uruguay, como en cualquier país capitalista del tipo que conocemos habitualmente, digamos, se puede definir de muchas formas, pero hay una cosa que es importante tener clara, y es que hay como dos mundos. Está el mundo del 99%, que incluye las personas que están por debajo de la línea de pobreza, trabajadores poco calificados, trabajadores muy calificados, profesionales, que son muy distintos entre sí. Digamos, hay un peón rural y un cirujano en esas gradientes seguramente, pero que están separados igual de otro grupo de población, que es el 1%, que juega en otra categoría, digamos, es otra liga. ¿Sí? Hay un salto que es como discontinuo, son como otro, como objeto de estudio incluso, parado ya como académico, es una cosa diferente. Porque los ingresos que perciben son muy superiores a los del resto. ¿Sí? O sea, uno divide a la población en 100 grupitos, ¿no? Del más pobre al más rico. Entonces el 100 va a ser 1%. Uno compara el grupo 44 con el 45, son casi iguales. Si uno compara el 93 con el 94, son casi iguales. El 99 y el 100 no tienen nada que ver. En el 100 hay un salto, se dispara. El 1% acumula el 15% del ingreso total. Eso equivale a lo que acumula el 50% más pobre combinado. ¿Sí? Eso es en ingresos. Un montón. En patrimonio, el 1% más rico acumula el 38-40% del patrimonio total. Ahí el 50% más pobre no tiene casi nada, porque en realidad lo que más hay abajo son deudas. Entonces el 50% más pobre tiene algo así como el 5% del patrimonio. ¿No? Se requieren 7 u 8 mitades pobres de estas para alcanzar el patrimonio del 1% más rico. Entonces, digo estos datos para poner contexto de que Uruguay tiene posibilidades de hacer un poco más progresivo su sistema impositivo para recaudar más recursos de estos grupos de población que claramente tienen la posibilidad de contribuir más fuertemente y así financiar, en parte, políticas públicas redistributivas de la naturaleza que estamos considerando. Vamos a seguir metiéndonos con ese tema, pero antes, cuando hablamos de pobreza, también hablamos de seguridad y de inseguridad alimentaria. Repasábamos algunas cifras al comienzo del programa. El 16% de las personas viven en hogares donde no se accede a la alimentación necesaria, esto por falta de dinero. Y sobre este tema nos va a hablar Mariana Cianelli. Y aquí estamos con Mariana, nuestra
colaboradora periodista de Cada Domingo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Como bien decía Maite, vamos a hacer foco en el hambre. ¿Cómo empezamos? Bueno, los últimos datos del INE correspondientes al primer semestre de 2023 muestran, como decíamos al principio del programa, que 10,4% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Si miramos esos números en el caso de los niños y niñas, la situación es más grave. Uno de cada cinco niños menores de 6 años es pobre y además vive inseguridad alimentaria moderada o grave. Sí, me apuro a decir, es el doble de grave, no es un poco más grave, ¿no? Pasar de 10 a 20% es muy fácil la cuenta. Exacto. Y como bien decías, el hambre ha sido una problemática que la hemos visto en los últimos años. La vimos con la proliferación de las ollas populares en los barrios. La vimos también con denuncias de docentes de liceo y de UTU que advertían que estaban llegando adolescentes con hambre. Pero también lo vemos en los datos, en informes que se publicaron el año pasado, que dan cuenta que más que ser una situación que terminó con el fin de la emergencia sanitaria, es un problema que sigue estando presente y que todavía no ha tenido solución. A propósito de este tema, ya la seguimos desde ahí, Mariana. Gracias. Y lindo momento para ir al panel y comentar a propósito de la cantidad de datos, opiniones, ingredientes que vienen surgiendo. Voy a sumar uno para darle paso a ustedes. Es una cita de Gabriel Odone en La Última Búsqueda. ¿Ah? La nota de Odone, se las recomiendo, es una columna breve y contundente, se titula 168.000, refiriendo al número de niños, niñas y adolescentes pobres. Dice: por supuesto que el abordaje de la pobreza infantil no es sencillo. Requiere afectar recursos, coordinar acciones, evaluar resultados y mucha flexibilidad para rectificar rumbos. Por eso es injustificable desde todo punto de vista que no estemos dispuestos a ponerlo en el centro de nuestras prioridades, dice Odone. En primer lugar, por las personas que enfrentan condiciones de vida tan adversas e injustas. En segundo lugar, porque es vital para defender nuestro modelo de convivencia. Claro, muchas veces después hablamos como que no tuviera mucho que ver una cosa con la otra, de los problemas de seguridad, de los problemas de salud, de educación, de trabajo, trabajo calificado, vivienda, economía, etc. Bueno, Álvaro, empiezo contigo esta nueva redondilla con el panel sobre lo que se viene hablando. Y bueno, mi conexión con el mundo, ¿no? Porque lo que acaban de plantear es un dilema que está recorriendo el planeta, que es cómo se combate la desigualdad que está creciendo en todos lados. Incluso la teoría esa de que nos fue a todos mal en la pandemia no es verdad. En realidad la pandemia demostró que hubo un aumento de la desigualdad y hubo un aumento de los ricos extremos, digamos. Es la primera vez, después de 25 años, que coincide el aumento de la desigualdad extrema y el aumento de la riqueza extrema. Y la pregunta clave es la que se hacían recién en la discusión, que es ¿de dónde salen los recursos? Porque es como se decía, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de hacer esto? Sin embargo, la pregunta inmediata es ¿cómo se paga? Y yo estoy escuchando en la campaña electoral que todos dicen no vamos a subir los impuestos. Parece, escuchaba a Delgado, creo que fue ayer, que fue su principal anuncio. Vamos a subir un segundo piso, pero no vamos a subir los impuestos. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué no discutimos más en serio justamente la distribución de la riqueza? Y empezamos a ponerle con claridad quién paga y quién no paga, quién acumula riqueza y quién no. Y aquí una pregunta cantada que además se planteó justamente en relación a la pandemia, y le digo a Cristina porque fue un planteo en el Parlamento, que era grabar los depósitos de los uruguayos en el exterior. 10.000 millones de dólares. Hay uruguayos que seguramente cantan el himno, gritan un gol de Uruguay, se ponen la camiseta, pero la platita la ponen afuera. ¿Por qué no les cobramos? ¿Saben por qué la ponen afuera? Y acá viene un tema que es discutido internacionalmente, que es cómo se graban los grandes capitales que van a los paraísos fiscales. Qué gran tema los símbolos, ¿no? Paraíso fiscal. Ya parece bueno, ¿no? El cielo. Es paraíso para ellos, que tienen el 12% del PBI mundial depositado ahí. Ya no es un problema solo de los países pobres. Empieza a ser un problema de los países ricos que van a poner una tasa, un impuesto para cobrar eso. Entonces, plata hay.
Plata hay. Hay que encontrar dónde está y ponerle los impuestos para que pueda pagarse algo tan elemental como lo que acabamos de escuchar, que es evitar que se hipoteque el futuro de nuestro país. A ver, Jorge, un segundo, que creo que Cristina tenía algo para comentar. No, yo quería comentar algo de, del tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y del tema de las cifras. De lo que presentaba Mariana. Y de lo que presentaba Mariana. Yo digo, tengo acá el informe y de las cifras y los datos, ¿ves? A mí siempre me ven rodeada de papeles y de cosas, porque si algo me gusta cuando hago un comentario es basarme en la evidencia, ¿no? Y los datos de inseguridad alimentaria de nuestro país son desgarrantes, son los, como los de pobreza. Cada vez que uno viene a hablar de pobreza infantil, de impuestos y hasta dónde estamos tratando el país, el artículo del el economista O'Donnell lo leí, y leí la columna de Andrés Danza, que también los invito a leer, ahora en campaña electoral, donde parece que hay que discutir un tuit que escribió el otro, políticos, ministros, discutiendo por tuit. No. Vamos a discutir los problemas reales que tiene el país. Y este es un problema real que ustedes están poniendo hoy como problema del país entero. Me interpelo yo con todo lo que no hicimos bien, quizás en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que por eso perdimos también. Ah, y quizás este es uno de los temas que tenemos que discutir, pese a todo lo que hicimos, como decía Mauricio, de políticas redistributivas, Sistema Nacional Integrado de Salud, puestas en política de políticas sociales, la reforma impositiva, todas las cosas que hicimos, pero también en el 2013 nos empezamos a estancar un poquito y por eso los indicadores de pobreza y los de pobreza infantil se estancaron un poco también. Eso no tengo ningún problema en decirlo públicamente y ahora estamos peor también. Algunas cosas también se hicieron y tampoco tengo ningún problema en decir en algunas cosas que se hicieron. Pero ahora sí estamos en problemas. Y el problema de seguridad alimentaria es grave, pese a que también reconozco que por primera vez este gobierno puso y hizo un debe que teníamos nosotros, que es hacer un informe de prevalencia sobre seguridad alimentaria en hogares, que fui a las dos presentaciones que se hizo, por parte del INE, el Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Salud Pública. Ahora, los datos son preocupantes, como tiene el informe de Mariana, que son preocupantes. Me apresuro a decirte que todavía hay una segunda parte con más datos, pero tira el que quieras, tira el que quieras. No, digo que es gravísimo porque estoy cansada de discutir las cifras. Si es en 12 meses que alguien vivió hambre o es en un día. Sucedió en las últimas horas, permíteme decir esto. Son gravísimas, Jorge, de verdad, que haya en nuestro país 157.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, 100.000 personas que al menos una vez en el año o tuvieron una vez al día la sensación de pasar hambre. O sea, de verdad que creo que nos interpelemos como ciudadanos la gravedad que es. Porque cuando Mauricio decía que estamos hablando de los niños, pobreza infantil medida por ingresos. Pero los que estamos acá y los que saben de pobreza, la pobreza en los niños se mide de forma multidimensional. El que no accede a vivienda, y hoy ustedes van a tener a González hablando de vivienda, son 30.000 niños en el Uruguay que viven sin acceso a una vivienda en emergencia habitacional, que Karina, muchos de los que están acá la viven, porque las trabajadoras sexuales son otra población totalmente discriminada, que tienen niños en piso de tierra, sin saneamiento, material de desecho. Son 7.500 niños que son abusados, maltratados hoy en el Uruguay, no es de hace un tiempo, y solo tienen respuestas por parte del Estado el 8,7%. O sea, son cifras que a mí me gusta traducirlas a veces en números absolutos para que nos demos cuenta la vulneración que tenemos. Entonces, el tema de la redistribución y hasta dónde el Estado uruguayo va a ser capaz de ver cómo vamos a invertir y también ser eficientes, porque todos los temas no se resuelven después con un programita, que eso es lo que trata la ley, de ver cómo organiza el Estado eficiente y después cómo somos capaces de invertir y de dónde sacamos los recursos. Bien, señalo solamente al pasar que hubo una discusión semántica en la red X en las últimas horas. Una discusión, no, una respuesta del actual ministro de Desarrollo Social, Sciarra, a un fragmento de una nota en que Cristina Lustenberg decía que había 100.000 personas en Uruguay que no comían todos los días. Él lo que decía es que ella estaba dando a entender que cada día de los 365 días del año, 100.000 personas no comían. Y de ahí la discusión semántica. Esto es una nota al pie mía para aclarar por qué decía Lustenberg recién, dejémonos de discusiones por Twitter y ataquemos los problemas. Karina.
nada, coincido con todo, pero igual en esto de los números, siempre es necesario tener números para poder accionar. No solamente basta con ver gente pasando hambre, pasando mal, y no vayas a osar siendo pobre, queriendo comer algo más que un fideo con aceite. A mí lo que en realidad no me queda claro mucho si en realidad se meterían con el capital. Porque en todas las precampañas y en todos los discursos son todos muy válidos, todos muy bienvenidos, pero cuando llegamos, cuando las papas queman y tienen que negociar y tienen que hacer, prefieren dejarle libre a UPM antes de financiar pequeños y medianos productores, que cuando después te dicen, mirá, los que sostienen a la diaria en el pueblo chico son las pymes, pero a las pymes no le exoneran ni un kilo de arroz. Cuando te dicen, para acceder a esto tenés que acceder a 50.000 papeles de gente que ni siquiera fue por tu pueblo más de 3 veces seguida en el año, o esperan ahí cuando están 15 o 20 días antes de la campaña para ir al pueblo, y ahí recién generan los datos. Yo entiendo que los datos son necesarios, pero yo creo que la proximidad con la gente y utilizar los saberes que la gente tiene para camuflar, para sobrevivir, flotar en este mar de vulnerabilidades, creo que es imprescindible buscar. Querer tirar la casa del amo con las herramientas del amo nunca ha sido una cosa valedera para ningún pobre. A propósito de esto que decía Karina, Cristina, apelo a la pregunta directa política. ¿Hay algún indicio, algún punto en el programa del Frente Amplio que marque que la actitud frente a grabar, llamémosle, son cosas distintas, ¿no? Pero capitales financieros, gran capital, ricos, cambie, se intensifique buscar recursos desde ese lado? ¿Lo sabemos? ¿Todavía no lo sabemos? Vieron que hubo una discusión en el Congreso del Frente Amplio, y la discusión final todavía no está, de múltiples propuestas que hay en el Uruguay, y cada uno de los candidatos ha sido diciendo que ninguno va a decir lo que dijo ayer Álvaro Delgado. Nosotros somos responsables. Lo que cualquier politólogo siempre te dice, que en campaña no hay que decir nada de los impuestos. Nosotros sí somos responsables de decir que no podemos hacer ninguna aseveración, porque el país tiene que avanzar. Y lo que decía Mauricio, hay mucha gente en este país que ha concentrado de forma, de verdad, muy robusta la concentración de la riqueza. Entonces, en algún momento vamos a tener que hacer, es la gente que realmente, lo que decía Álvaro Padrón, o sea, hay que hacer una redistribución, porque el índice de Gini lo mide gravísimo. El Uruguay cada vez tiene una desigualdad muy marcada. La clase trabajadora, porque cuando estamos hablando hoy de los niños en extrema vulnerabilidad, pero la clase trabajadora también tiene que acceder a servicios de calidad, que es lo que pasó en los servicios nórdicos. Y eso ha tenido clara redistribución de la riqueza que han tenido los países, con una carga impositiva que también aportan la clase más rica. Entonces también eso lo estamos discutiendo en el Frente Amplio, y va a haber, bueno, cuando ahora esté la versión final, ustedes van a ver que el Frente Amplio no está exento de esta discusión también. Y creo, por ejemplo, hemos discutido particularmente con Yamandú Orsi, que uno tiene el programa del Frente Amplio bien claro, de que uno es cauto con el tema de los impuestos. Claramente, creo que hay que ver claramente, hay que hacer una revisión y ir viendo bien, y veremos en la última versión final, porque yo acostumbro a escuchar a los que más saben. Yo no soy la experta total en el tema de la carga impositiva, escucho a los compañeros que mejor formación tienen, y cuando veamos el informe final del último, estaré capacitada, asesorada por ellos, en qué decir de esa versión final. Camilo, contigo para esta primera vueltita un poco más en profundidad con el panel. Bueno, me parece que las intervenciones han sido realmente interesantes, sobre todo porque llegamos como una conclusión colectiva de que el problema es una dicotomía entre tocar al gran capital, disminuir la desigualdad y mejorar, o sea, la situación con la pobreza infantil, solucionarla, porque es exactamente lo que decía Cristina hace un rato. No es un tema de disminuir los números, es de erradicarlos. No podemos apostar a tener una sociedad con menos gurises debajo del índice de la pobreza, de la línea de la pobreza, perdonen. No es algo que nos podemos permitir como sociedad, es una cuestión intrínsecamente del carácter humano de nuestra sociedad. No puede ser que no nos duela y que sigamos discutiendo. O sea, es algo que me parece que la audiencia se tiene que plantear.
¿por qué a estas alturas seguimos discutiendo si tocar o no los grandes capitales, el capital financiero? ¿Por qué seguimos dudando o no si implementar un impuesto a la herencia cuando esa es la causa directa de que tengamos gurises por debajo de la línea de la pobreza en este país? Niños que no comen. O sea, es una situación, es alarmante, es horrible. Y aparte hacer énfasis en lo que comentaban recién, salir de la pobreza no implica pasar absolutamente a un paraíso de oportunidades y privilegios donde cualquier botija puede vivir feliz y contento. Salir debajo de la línea de la pobreza no significa estar automáticamente en una situación ideal en cuanto a la realidad de esos gurises. Es un problema multidimensional. ¿Cómo se desempeñan ellos después en el sistema educativo? ¿Cómo, qué pueden aspirar a largo plazo si su problema diario es si van a comer o no? Si el problema de sus padres es al final del día si les van a poder servir o no un plato de comida en la mesa. Entonces me parece que si la conclusión es que el gran capital, la concentración del gran capital que ha aumentado exponencialmente, como comentaba Álvaro, en los últimos años, que es una tendencia que se repite a nivel mundial, donde también a nivel mundial el 1% acumula lo mismo que acumula el 50% más pobre, si ese es el problema, ¿por qué seguimos dudando si tenemos o no que implementar las reformas que comentaban recién, que tocar a los grandes capitales, que implementar un impuesto a la herencia? Si entendemos que el 90% de la riqueza en Uruguay se hereda, más del 90% de la riqueza en Uruguay se hereda, no se gana, no se consigue por el esfuerzo propio, ni muchísimo menos, ¿por qué seguimos dudando, seguimos esta situación dicotómica, si hay o no que implementar este tipo de medidas que comentaban recién? Yo me parece que esa es la lectura que hay que hacer, es como la conclusión más importante. Acá hay un problema capitalista. Queda clarísimo lo que plantea Camilo. Mauricio, entonces quiero volver contigo. Tú el otro día en una entrevista dijiste que no pensar en la pobreza infantil es un suicidio. Camilo mencionaba algunas de las cosas que tú ya dijiste. Estamos caminando hacia un precipicio. ¿Por qué es tan difícil? ¿Cuáles son las fuerzas que no permiten que esto ocurra? A ver, sí, como señalábamos y como estábamos discutiendo recién, yo decía, es un suicidio colectivo. O sea, estamos dándonos un tiro en el pie colectivamente, porque es un, digamos, es muy insensato seguir por este camino, tomar esta decisión implícita o explícitamente de condenar un conjunto grande de niños y niñas a situaciones de privación, porque los condenamos a ellos a una situación de privación en el presente, los condenamos a una situación de privación y de pocas perspectivas de futuro en su vida, pero además nos condenamos colectivamente como sociedad a un futuro muy complicado realmente. Es muy difícil pensar en una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo de un Uruguay más o menos dinámico que se inserte en este mundo cambiante de forma razonable, ni siquiera muy exitosa, razonable, con estos niveles de privación en niños y niñas en el presente. Entonces, la situación es efectivamente dramática y requiere una acción, insisto, decidida en toda la línea de frente y muy vigorosa desde el punto de vista de los recursos. Y quiero hacer un apunte con lo que se comentaba recién sobre la imposición. Y ciertamente, una campaña electoral no es el momento más propicio para discusiones a fondo y digamos, con todos los elementos y con toda la evidencia sobre la mesa, porque la presión siempre sobre los discursos políticos es muy grande. Ahora, quisiera decir un par de cosas. Yo creo que en el debate público, cuando se habla de impuestos, se habla en general relativamente mal, en el sentido de que cada vez que uno plantea que es necesaria una política tributaria para financiar una política redistributiva de esta naturaleza, ¿no? Una política que tiende a erradicar la pobreza infantil, ¿sí? Se contrapone, razonablemente, pero se contrapone que eso implica un perjuicio para el crecimiento económico. Ese es como el principal, digamos. Si uno hace esto, estamos perjudicando el crecimiento económico. Por lo de los Maya Oro o por cualquier consideración que se ponga sobre la mesa, eso es lo que está de fondo. Y digamos, yo creo que no alcanza con enunciarlo solamente. Tal vez es por el palo en donde yo me muevo, digamos, en la academia las opiniones son importantes y respetables, por supuesto, son todas muy válidas, pero lo que importa es la evidencia. Y lo cierto es que la evidencia no es contundente en este sentido. Y quiero decir esto, ser muy claro en esto. No es una ley tallada en piedra que cualquier política redistributiva vaya a generar un perjuicio para el crecimiento económico. Eso no es así. O sea, las políticas hay que considerarlas muy cuidadosamente, analizarlas y ver cuáles pueden ser sus impactos y también proporcionar la evidencia, en todo caso, de que son perjudiciales o no. Entonces, primero hay que ver si son perjudiciales o no. Pero además ver en qué medida son perjudiciales, cuál es la magnitud de ese perjuicio si lo hay. Porque si me dicen que una política redistributiva de erradicación de la pobreza infantil hace que crezcamos en vez del 1,6 al 1,5%, bueno. Sí, me dijo en el beneficio, ¿no? Claro. Capaz que ahí lo pensás un poquito. Exactamente, porque sí, bueno, si hay un perjuicio, pero en realidad
el contrafactual, diríamos los economistas, claro, es, bueno, en qué medida esos recursos redistribuidos hacia, por ejemplo, primera infancia, pueden generar un beneficio futuro muy superior, tal vez, al perjuicio de cortísimo plazo que estamos considerando ahora, si existe. Entonces me parece que la discusión es un poco más compleja y no alcanza con enunciar un hipotético perjuicio para el crecimiento económico, que hay que discutirlo con evidencia, que la carga de la prueba hay que invertirla, digamos. No, hay que argumentar por qué es. O sea, nosotros hemos argumentado, creo que con mucha claridad. Te pongo el ejemplo de Chile. Chile era perfecto, era el modelo, y un día estalló. Y el costo de ese estallido, incluso en términos económicos, fue increíble. Y la propia élite chilena terminó diciendo, no nos habremos pasado, no tendríamos que haber repartido un poco mejor. O sea, la reflexión política, no solo económica, fue que había llevado a un extremo la desigualdad, porque no es un país pobre, que había generado un malestar social. Y aquí hay discusiones mucho más profundas que tienen que ver con la democracia, con la política, con cómo la gente se siente parte de una sociedad. Entonces, el crecimiento como un objetivo abstracto, sin tomar en cuenta este tipo de información, es un análisis absolutamente incompleto. Pongo el caso de Chile porque fue siempre el paradigma y lo que todos queríamos ser, ¿no? El país perfecto, hasta que un día explotó. Y no explotó por un problema de pobreza, sino de desigualdad. Y el costo fue gigantesco en términos económicos. Es que la desigualdad es buena para casi nada y mala para casi todo. Exacto. Y eso es así. Lo que yo señalaba es que, digamos, a veces para contraponer estas discusiones, se dice, bueno, pero esto, si hacemos esto, estamos generando un perjuicio para el crecimiento económico, como si eso fuera el 2 de la muestra que yo pongo arriba de la mesa y se termina el partido. No, o sea, la discusión es mucho más compleja. Yo quería señalar esta complejidad, este gradiente que es la discusión. Pero vos sabés que yo te digo que hablando de la gente, y Álvaro, es así el modelo chileno, y me encanta que lo pongas de ejemplo, porque en tema era así. ¿Sabés la vez que yo viajé a Chile para darme cuenta de eso? ¿Ah? Es la tasa de retorno en la inversión. El Uruguay no es viable. Yo tengo 58 años, creo que acá somos los más viejos, somos tres. Miro todos los jóvenes que hay acá, ¿no? Año 88, 89, yo tengo 58 años, era estudiante de la Facultad de Medicina, y Juan Pablo Terra, a mí no me dejan que los mencione mucho, porque, viste, Mabel Hoppenheim, que está viva, ¿tá? Economista viva, con los libros que yo tengo, ya nos demostraba la poca viabilidad que el Uruguay tenía para adelante, que es todo lo que estamos viviendo hoy. Que nos cuesta asumirnos los problemas que tenemos en educación hoy, en cohesión social, en seguridad hoy, están vinculadas a que no estamos viendo lo poco que este país ha invertido en infancia y en adolescencia y en no tener políticas que no nos marquen la desigualdad más marcada, que cada vez la tenemos más. Cada vez los más ricos son más ricos y la clase trabajadora media y los más pobres son más pobres. Es tan difícil de entender cuando yo muestro ese cerebrito que me impacto yo misma a veces cuando lo muestro, y muchos del área social me dicen que yo no lo muestro porque es biologista, determinista. Pero es así. Si Jen Heyman, tú que sos economista, que él es ortodoxo, no republicano, ¿viste? Hay que ponerlo de ejemplo, pero él lo pone de ejemplo. Dice, los países que invierten en políticas sociales en las primeras etapas de vida, ese individuo, cuando yo hablo con empresarios, de ese 1% que concentran la riqueza, lo entienden clarito. La poca viabilidad que tiene el Uruguay, si de verdad no lo entendemos todos, que también no solamente es un tema de derechos, porque a nosotros nos gustaría que sea un tema de derechos, que nos duele los niños que pasan mal, y que todos lo entendamos. Por eso fue la importancia de esta ley, cuando lo entendimos todo, porque cuando el presidente de la República dice y reconoce desafíos ante el aumento de la pobreza infantil nos ha costado muchísimo, también es hora que lo entendamos todos. Nosotros que gobernamos 15 años y este gobierno que gobernó ahora, y por lo menos tengamos un piso mínimo de acuerdos, que de verdad se nos va la vida del país en esto. Bien, y vamos a seguir hablando sobre estas situaciones y vamos a hablar también sobre lo que son las consecuencias de esto, saliendo un poco a la calle y recibiendo entonces a JP. Bien, con respecto a todo esto que se habló, una sola cuestión me queda colgada, pero capaz que amerita un programa entero y los minutos pasan, que es esta cuestión de gravar al gran capital y a los capitales financieros, más allá de su repercusión en un sistema productivo, su repercusión en el cimbronazo político que puede generar en un país, y si Uruguay solito puede hacer punta o
se desestabiliza, porque asusta a los grandes poderes internacionales. Pero fíjense qué olla política se destapa con eso. La seguimos cuando podamos por ahí, pero queremos también seguirla por ahí. Ahora, porque es muy importante hablar estos temas en la mesa, con los números a la vista, ponerle mucha cabeza, pero también es muy importante seguir siempre con un pie en el territorio para ver la realidad real, sí, y redundo a propósito de la gente, hablemos de ollas populares. Queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos. Se inflaron los números de las iniciativas por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria. La cantidad de días de atención de cada olla y, por ende, la cantidad de porciones. Sin el apoyo del Estado, ¿se pueden sostener? Hay que dejar claro que muchas veces hay una confusión con respecto a este tema y que es que se piensa que el apoyo fundamental de parte de el Estado es el que está haciendo que las ollas funcionen, y eso no es verdad, eso nunca fue cierto. Es una parte dentro de las muchas necesidades que hay en las ollas y también de cómo se cubre esa alimentación por parte de las ollas. Y siendo las 9:15 de la noche, vamos a la calle como siempre con Juan Pablo Rodríguez. JP, buenas, toda tuya, ¿cómo estás? Jorge, buenas noches para ti, para Maite, para todo ese hermoso plantel que hay allí en los estudios de TV Ciudad, desde luego para nuestros televidentes. Nosotros que nos encontramos apostados en el barrio Villa Española, este barrio histórico aquí en Montevideo, que obtiene justamente esta denominación de Villa Española ya por el 1906, aunque en el 1930 se marca un mojón con la inauguración de la empresa Funza, que empleó a más de 1.500 vecinos para llegar a una población de cerca de 40.000 personas aquí en el perímetro del barrio Villa Española. Por eso venimos a la olla popular, conocida como el Galpón de Corrales, que está a cargo de un centro social, y nos recibe Pedro Rodríguez, quien es parte de la dirección de este centro social. Pedro, hace un rato nada más en la letra chica escuchábamos distintas opiniones acerca de las ollas populares, y le consulta a usted que la vive en el día a día. ¿Es posible mantener una olla popular sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda del Estado? Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, es posible, sí, por supuesto. Nosotros mantenemos una olla popular desde hace muchísimos años, hace más de 25 años, y se mantiene sin el apoyo del gobierno central, no del Estado, porque la Intendencia Municipal de Montevideo nos da una gran mano. El plan ABC sigue funcionando, muy restringido, eso es cierto, pero sigue funcionando, y a nosotros eso nos sirve porque vienen determinados insumos que la gente los puede utilizar, y también vienen insumos que tienen que ver con la UAM, y eso también es importante. Y después hay mucha solidaridad de parte de la gente, de la población, de los pequeños comerciantes, de los sindicatos. Siempre los sindicatos apoyan este tipo de cosas, y nosotros siempre estamos en contacto con ellos, y siempre están o enviando dinero, enviando voucher para poder hacer compras en diferentes supermercados, o también haciendo colectas de alimentos para poder después distribuir en las ollas, ¿no? ¿Disminuyó la cantidad de gente que viene a comer aquí, que viene a buscar su merienda? Porque según el ministro se inflan los datos. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esto? Sí, ya tenemos una gran problemática con el ministro Lema, pues justamente por ese tema, ¿no? Porque en realidad él siempre nos acusó a nosotros, a la Coordinadora Popular y Solidaria y a la Soya, de que nosotros estábamos inventando esos datos, porque el puntapié de todo esto fue un informe que hizo Solidaridad por allá por mediados del año 2021, y ahí fue donde surgió todo el problema, que ellos dijeron que esos datos no eran ciertos, que eran falsos, y se comprobó que eran ciertos, totalmente ciertos. Y después el propio gobierno hizo sus propios estudios, elaboró sus propios datos y llegó a la misma conclusión que habíamos llegado a nosotros. A nosotros, a esta altura del partido, no ha bajado absolutamente nada, no solamente aquí en la olla Villa Española, que está en el Centro Social de Galpón de Corrales, sino en ninguna de las otras redes que están incluidas dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria. No ha bajado para nada la demanda. Eso no cambió, porque no hay ninguna solución, porque no hay nada detrás de todo esto, porque el famoso plan que el Mides había implementado del PAT, ese famoso plan tampoco dio resultado, porque ahora también se terminó las inscripciones a los diferentes comedores de Montevideo. Entonces hay un montón de cosas que no se han hecho, que se han dejado de hacer, y que
acusándonos a nosotros de que nosotros estábamos mintiendo en los datos y que también había gente que mal utilizaba los insumos que el Estado le entregaba, cosa que no es cierta y que se pudo comprobar, pero no hubo voluntad de querer hacerlo, y porque nosotros hubiéramos podido probar que eso no era cierto, pero nunca nos recibieron y por lo tanto nunca pudimos dar nuestra visión y nuestro punto de vista con respecto a esto, y se implementó planes que desconocieron toda la experiencia acumulada que teníamos nosotros en todo este tiempo y la experiencia acumulada que hay en otras organizaciones, por ejemplo como esta, que lleva muchísimos años atendiendo gente o en el Cerro o en otros lugares de Montevideo, del interior, con los cuales nosotros estamos en contacto, que hace muchísimos años que hacen estas cosas y se desconoció totalmente esa posibilidad de consultar a las personas que estaban y a las organizaciones que estaban detrás de esto para poder implementar un mejor plan y poder llegar a una cuestión que es lo más importante de todo, que es a darle, satisfacer una necesidad de la gente, y que es un plato de comida, nada más que eso. Rodríguez, cuéntele al televidente cómo funciona esta olla. Son 400 porciones que se reparten entre sábado y domingo, ¿verdad? Entre sábado y domingo se reparten aproximadamente 400, a veces más. Nosotros damos los sábados de tarde merienda, los domingos al mediodía se sirve comida, una olla, y de mañana también se le da a ancianos un desayuno, los domingos de mañana que vienen y se sientan acá y comen acá. En general, nosotros no tenemos el comedor acá. Lo que tenemos acá es que elaboramos todo acá y la gente viene y se los lleva. Pero pueden ver ustedes, cualquier persona que ande por la calle, que los domingos, por ejemplo, cuando se sirve la comida en la olla, la gente va hasta la parada enfrente y lo come ahí. No se va para ningún lado, no la lleva para otro lado. Y eso pasa no solamente acá, sino que pasa en otros lugares también donde se sirve en olla. Hoy acá... O sea que no solo gente del barrio, sino de Ituzaingó, de Flor de Maroñas, que también vienen aquí. Por favor, acá viene gente de muchos lugares, mucho más lejos. La gente camina mucho para encontrar una olla una vez que la encuentra y le dan de comer, porque ese es un tema. No se puede dar cualquier comida a la gente, porque no tienen posibilidad de calentarla, no tienen posibilidades. Entonces tenés que darle algo que realmente puedan comer rápido, en el lugar, y que sea caliente y que tenga determinadas cosas. Y nosotros tratamos de cumplir con eso. Y la gente sigue viniendo por la necesidad. No viene porque nosotros le estemos sirviendo una rica comida, no, le viene porque nosotros le estamos dando satisfacción a una necesidad básica que tienen y que no pueden cumplir con sus ingresos ni con su forma de vida. Entonces, el problema es mucho más grosso que esto, ¿no? Es mucho más grande que esto, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros tratamos de solucionar eso y también brindamos otras cuestiones que tienen que ver con la organización, que no siempre las podemos cumplir a cabalidad porque nos falta gente, porque la gente que viene es toda voluntaria, acá no hay dinero para pagarle a nadie, todos los que venimos acá venimos acá en forma voluntaria. Entonces eso también es difícil a veces para conseguir que venga gente a trabajar y que venga gente a hacerse. De cualquier manera, nosotros tenemos una cantidad de personas impresionantes que viene a trabajar todo el tiempo, y ahora ustedes lo pueden ver allí, que hay gente limpiando, que hay gente arreglando todo para mañana. Y mañana va a venir otra gente y va a seguir el trabajo, y van a venir personas a pedir algo y a pedir un pedazo de pan y a pedir una fruta, una verdura, o van a venir verduras del agua, o van a venir. Entonces todo ese trabajo es solidario, todo ese trabajo se hace acá, con gente de acá, con gente del barrio, con gente que no tiene nada, no hay gente que le sobra, es gente que tampoco tiene nada, que muchas veces no tiene ni siquiera un pedazo de pan para comer. Pedro, nos quedan 20 segundos para redondear. Bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos televidentes, aquellas empresas que estén presenciando esta nota y que quieran hacerlo, quieran colaborar? Acá en el Centro Social de el Capón de Corrales, nosotros estamos en Camino Corrales 3041. Yo voy a pasar, nosotros no tenemos un teléfono institucional, digo, lo que tenemos son teléfonos personales. Yo voy a pasar mi número de teléfono, que es 098-416-986. Y lo que tenemos es en Instagram y en Facebook. También tenemos un Instagram y un Facebook. Entonces ahí se pueden entrar, ver las cosas que se hacen, los diferentes elementos, y también poder contactarse a través de Instagram y de Facebook. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y agradezco a TV Ciudad la posibilidad de poder manifestarnos. Muchas gracias. Seguimos con...
con ustedes, compañeros, con la promesa de seguir recorriendo Montevideo a causa del tema que están tratando allí en Piso. Muy bien, gracias Juan Pablo. Ya volvemos contigo desde otro barrio de la ciudad y abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros por allí. Mariana, a propósito, justamente crisis de la pandemia, ollas, empezó a sonar más y más y más el término inseguridad alimentaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bien, la inseguridad alimentaria es cuando una persona no cuenta con un acceso regular a suficientes alimentos. Y hay distintos grados según la severidad. Hay inseguridad alimentaria leve, que es cuando la persona tiene preocupación por acceder a los suficientes alimentos o alimentos nutritivos. Hay inseguridad alimentaria moderada, que es cuando se empiezan a comprometer el acceso a determinados alimentos, a estos alimentos. Y hay inseguridad alimentaria grave, que es cuando la persona empieza a saltearse comidas o no come por un día entero. Y esto es importante explicarlo y, como decía Cristina, también hablar de inseguridad alimentaria, porque justamente lo que permite esto es medir, ¿no? Medir esta problemática y monitorearla en el tiempo. El último informe de prevalencia de inseguridad alimentaria en Uruguay es de 2023 y muestra que un 15% de los hogares uruguayos tiene inseguridad alimentaria moderada o grave. Este número, como decía en el arranque, si miramos lo que sucede con los hogares con menores de 6 años, crece y llega a casi un 20% de inseguridad alimentaria moderada y a un 3,3% en el caso de inseguridad alimentaria grave. Esto, en otros términos, lo que quiere decir es que cada 1,000 hogares con niños menores de 6 años, 200 viven inseguridad alimentaria moderada y 33 inseguridad alimentaria grave. Además, este informe de 2023 sostiene que hay una prevalencia de la problemática. Los datos son muy similares a los de 2022, que es cuando se hizo el primer informe. Pero además arroja otras conclusiones, que además de afectarse sobre todo a los hogares con niños menores de 6 años, también se ven afectados los hogares con menores de 18 años y en particular los hogares que se encuentran en el primer quintil de ingresos. Pero este no es el único informe que aborda la situación. Bueno, ahí podemos verlo en números, lo que hablaba de la inseguridad alimentaria en el caso de hogares con menores de 6 años. Miren los números, lo que son muchos más grandes, ¿no? Pero como decía, hay otros informes que muestran también un pantallazo de esta situación. Uno de ellos es el informe de las pruebas PISA de 2022, que se publicaron los datos en diciembre del año pasado, de 2023, que muestran que un 14%, casi uno de cada 10 estudiantes de 15 años reportaron en 2022 no haber comido, dejado de comer una vez al día en el plazo de una semana por problemas económicos, o sea, por no tener dinero en su hogar para acceder a alimentos. Este número, si se mira lo que sucedió con los estudiantes de la UTU, aumenta y llega a un 14%. 7 en general, 14 UTU. Sí, que esto también está unido o es interesante verlo en el informe de las pruebas PISA, porque lo vimos en distintas investigaciones periodísticas, en notas periodísticas, el Semanario Brecha, La Diaria, que fueron contando, informando esto que estaba pasando en los liceos, de docentes que estaban denunciando que estaban llegando estudiantes con hambre, que habían distintas situaciones en ese sentido. Y bueno, esto de alguna manera lo pone en números. Encuesta continua de hogares en un caso, pregunta directa en el caso de las pruebas PISA. ¿Cómo impacta algo que nunca es suficiente
la cantidad de veces en que se subraya. ¿Cómo impacta esta inseguridad alimentaria, el hambre, en el desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes? Bueno, hay un informe de UNICEF de 2020 que justamente recoge sobre este tema y lo que sostiene es que de alguna manera no solo impacta en el desarrollo infantil, obviamente, la inseguridad alimentaria, sino también condiciona las posibilidades de vida de esa persona, de ese niño o esa niña en la vida adulta. Por ejemplo, son personas que son más propensos a tener enfermedades crónicas. Pero hay un punto clave en ese informe que sostiene que si bien no hay abundante literatura científica sobre el tema, la que existe es concluyente y sostiene que los niños y niñas que viven inseguridad alimentaria moderada o grave sufren rezagos en el desarrollo escolar, en la escuela, y condiciona lo que tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Obviamente. Bien, gracias Mariana. Y me dejás pensando también en otra parte de la columna de O'Donnell, en la que decía, incluso esas personas que ideológicamente están en el extremo de la meritocracia, pensando que todos tenemos lo que merecemos según lo que hacemos, bueno, deberían conmoverse o podrían conmoverse porque es evidente que nadie hace méritos para nacer en una familia más o menos acomodada antes de existir. Hacemos una pausa y seguimos existiendo con este tema complejo y urgente, el de la pobreza, la alimentación, fundamentalmente en esta primera parte del programa, pobreza infantil. Ya sigue La Letra Chica. Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. MBD Noticias, primera edición. A primera hora, las primeras noticias. Un adelanto de los hechos que marcarán la jornada. La información sobre el clima y el estado del tránsito en la ciudad. Noticias y entrevistas para comenzar la jornada bien informado. Conduce Pilar Teijeiro. MBD Noticias, primera edición. Lunes a viernes, 8 horas. Mira la realidad. Una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato, lunes y miércoles, 21 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B, nueva temporada, nuevo formato, lunes a viernes, 20 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto, dale con esto. La Aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas.
Profe Piñeiru intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas Cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Desenfrenadas, el encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Valeria Tanco recorre. Tres minutitos pasan de las 9 de la noche y recibimos para seguir hablando de este gran tema, pobreza con énfasis en pobreza infantil, a Elina Gómez. Como dije con los panelistas, lo digo con ella en tanto columnista, en tanto colaboradora, hoy la presentamos un poco más en largo, después le vamos a decir Elina buenas noches. Es socióloga, es magíster en estudios de América Latina, docente e investigadora de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales y presenta datos de la Usina de Percepción Ciudadana. Elina, gracias, buenas noches, un placer recibirte. Jorge. Vamos a hablar de pobreza en general, pobreza infantil en particular, y cómo ha estado presente este tema o cómo está en la opinión pública, en medios y en el Parlamento, ¿es así? Exacto. ¿Por dónde empezamos? Sí, nosotros desde la Usina nos interesaba un poco ver, más allá de la de que sabemos que es un tema importante, cómo se instala el tema de pobreza en general y pobreza infantil en tres ámbitos, digamos, en la discusión pública, en tres ámbitos en particular, como decías. Primero vamos a empezar con opinión pública, después vamos a ir a medios de prensa digital y luego el Parlamento. Bien, opinión pública entonces. Ahí está. Si nos centramos en la opinión pública, digamos, y en la siguiente placa vamos a ver lo que surge, digamos, de la encuesta del panel de la Usina de Percepción Ciudadana, vemos que si se consulta sobre cuáles creen que son los principales problemas del país, el 7% de los encuestados responde que es la pobreza. O sea, no aparece como un tema demasiado relevante en general. Y pobreza infantil no aparece como un tema mencionado, sino que la pobreza en general. Sin embargo, si vamos a la siguiente placa, vemos que si se consulta sobre las áreas que representan los principales fracasos del gobierno, vemos que ahí sí tiene un peso relevante el tema de la pobreza, que aparece con 17%, pobreza y desigualdad en una categoría amplia, aparece con 17% y en segundo lugar, digamos, en términos de percepción de las personas sobre si esto es un tema que lo identifican como un fracaso del gobierno. Y en tercer lugar, en la siguiente placa. Me dejaste pensando en ese 7% inicial, ¿no? Sí. Pero bueno, está. No, es momento de repasar datos, no de detenernos a opinar, pues si no, no terminamos ni a las 3 de la mañana, pero 7 es bajo realmente, sí. ¿Eh? Sí, teniendo en cuenta que es un problema madre de tantos otros problemas. Y si se consulta sobre, en época de campaña, si este tema es un tema que se debería discutir en campaña electoral, también encontramos que la categoría políticas sociales y pobreza y desigualdad aparece como un tema relevante a tratar en campaña por el 17%.
40% de los encuestados. Bien. Que también está en consonancia, digamos, con lo que veíamos después. Primera infancia, solo un 3 redondeaste. Exacto. Ahí. Y luego primera infancia aparece mencionado, digamos, por 3% solo de las personas. Entonces, aparece como un tema que no, en términos generales no se identifica como un problema de los más relevantes, pero sí, en contexto de campaña y evaluando el gobierno anterior, aparece como un tema que es valorado, digamos, por las personas. Bien, nos vamos a prensa. Ahí está. Y después nos interesaba también este tema, cómo se instala en los medios de prensa digital específicamente, y ahí hicimos un trabajo de ver el tema en el periodo, en todo el año anterior, o sea, de febrero de 2023 a febrero de 2024, la cantidad de artículos de prensa digital que abordan el tema específicamente de prensa infantil. Entonces, ¿cómo se instala el tema en la discusión pública? Y ahí vemos, en este gráfico vemos con una periodicidad bimensual, vemos que hay un creciente interés, que era un poco se decía hoy en el panel, que hay un creciente interés en la discusión pública, se reconoce, digamos, como un tema relevante, y obviamente esto se ve incrementado en el contexto de campaña. Bien. Entonces vemos que en el último bimestre hay 74 artículos de prensa que tratan el tema de pobreza infantil en particular. Acá no estamos hablando de pobreza en general, sino pobreza infantil en particular. Cuando habíamos empezado con solo 4. Con solo 4 al inicio del periodo. ¿Qué pasa en el Parlamento entonces? Exacto, y luego fuimos también a ver qué pasa en el Parlamento y ahí analizamos un periodo de 4 legislaturas. Accedimos a diario, nosotros lo que hicimos fue revisar los diarios de sesión que hablaban sobre el tema. Ahí encontramos 89 sesiones en que se habló del tema desde el 2005 hasta ahora. Analizamos los 4 cuerpos: la Asamblea General, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes y Comisión Permanente. Y ahí identificamos 102 intervenciones de legisladores y legisladoras que tenían que ver con pobreza infantil. Ahí lo que hicimos fue identificar, digamos, la palabra clave, pobreza infantil. Acá vemos la evolución de la cantidad de diarios que tratan el tema por legislatura. Vemos también, igual que pasaba con el tema de los medios de prensa digital, que hay un crecimiento en la cantidad, digamos, de diarios de sesión que tratan el tema. Para la última legislatura, 2020-2025, son 49 diarios de sesión, que al menos hay una intervención sobre el tema. Y si después nos fijamos y podemos, con algunas herramientas, podemos identificar esa intervención que aparece en ese diario de sesión, a qué partido corresponde. O sea, esa intervención a qué legislador o legisladora de los 4 cuerpos y cuál es la etiqueta partidaria. Podemos recuperar la etiqueta partidaria de esas versiones taquigráficas a las que accedemos. Y eso aparece en la siguiente placa. No, o sea, no tenemos la siguiente placa, así que decino, contanos. Bien, ahí aparecía en la mayor parte de los casos el Frente Amplio con 78%, digamos, es el porcentaje, digamos, esas intervenciones que hablan sobre pobreza infantil son instaladas por el Frente Amplio, un 12% por el Partido Nacional, y después menor porcentaje en los restantes partidos. Pero vemos que de esas intervenciones que hablan sobre pobreza infantil, que pudimos recuperar, el que instala, digamos, el tema en el Parlamento es notoriamente mayor, digamos, el porcentaje para el Frente Amplio. Elina Gómez, un enorme placer y seguiremos sumando datos para aportar a la charla el domingo que viene. Bueno, muchas gracias, Jorge, un gusto. Gracias a vos. Manejó Elina. Mauricio, ya vamos a ir cerrando, pero al menos preguntarte, ¿no? Ella mencionaba que hay un 7% que decía que está bueno, no es un problema, pero sí consideraban un 7% y dijeron que sí era un fracaso de este gobierno. En ese sentido, ¿qué tanto peso tienen? Y después se debatió mucho la cuestión, y recuerdo mucho el tiempo de pandemia, lo de las transferencias directas. Uh-huh. ¿Eso podría ser una solución ahora? Es algo que también es difícil de discutir a la interna de un gobierno, especialmente un gobierno como este que digo que tiene, que es una coalición, en realidad no es un solo partido. ¿Cómo lo ves? A ver, durante la pandemia tuvimos un incremento de la pobreza muy sustantivo, que después se moderó un poco, pero quedamos en niveles iguales superiores a los pre-pandemia. Ya en ese momento señalábamos que había habido un refuerzo de las transferencias monetarias, pero que era insuficiente, que iba, digamos, apuntada en un sentido que era adecuado, pero que la magnitud
ha sido muy insuficiente para contener este incremento de la pobreza. Y que en ese momento, perdón, pero solo un paréntesis, sí. Recuerdo a la calle Pou en una conferencia que ella decía, no vamos a grabar el capital. Sí, sí, o claramente. Sea, ahí no, por ahí no se va, y también con esa teoría de como los mayores, ¿no? Que son los que tiran a los de atrás. Exacto, ya había, se cerró esa puerta, digamos, de cualquier tipo de modificación tributaria en ese sentido. Y sí se hicieron políticas de refuerzo de las transferencias monetarias que ya existían, sobre todo de las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, que recordemos que son dos tipos de transferencias monetarias muy potentes que tiene el Uruguay. Entre las dos cubren aproximadamente a la mitad de los menores del Uruguay. O sea, la mitad de los menores están cubiertos por esas transferencias monetarias. Hay otro 30% que están cubiertos por las deducciones por hijo y IRPF, que son un tipo de también transferencia monetaria. O sea que en realidad ya tenemos el 80% de los menores cubiertos por alguna transferencia para llegar a un tipo de, digamos, de un esquema más parecido a una renta básica universal, pero para menores, faltaría cubrir un pequeño porcentaje de población y reforzarlas sustantivamente. Claro, porque ¿de cuánto estamos hablando en realidad? Falta un 20% de los menores que no están cubiertos. Pero esas transferencias, ¿qué se hacen? Son muy moderadas. Para las, digamos, tarjetas de Uruguay Social, para los que está apuntada como a los hogares que están en el 10% más pobre, ahí son un poco más sustantivas, pero siempre en torno de 3.000 pesos, 3.000 y algo de pesos. Las que son duplicadas son un poco más, pero siempre son montos muy moderados que tienen un efecto moderado también en la mitigación de la pobreza. Entonces decíamos, hubo un incremento relativamente acotado que tuvo un efecto muy, muy, muy marginal, digamos, en la moderación del incremento de la pobreza. La pobreza después disminuye post-pandemia, pero queda un escalón más arriba que pre-pandemia. O sea, siempre depende con qué año miremos, ¿no? O sea, hay un pico y después baja. Pero lo que quería señalar es que, y tiene que ver con esto del fracaso, ¿no? Digamos, como para poner algunos datos de contexto, en general en la región, en el continente, la pobreza disminuyó a niveles inferiores a los pre-pandemia. En la región en su conjunto, muy tironía por países grandes como Brasil y México, en los que la pobreza cayó. Entonces la región en su conjunto la pobreza cayó, pero además en la mayoría de los países considerados individualmente la pobreza es menor hoy que antes de la pandemia. En América del Sur, Uruguay junto con Argentina, Paraguay y Perú son los países en los que la pobreza aún sigue por encima de los niveles pre-pandemia. En la desigualdad es peor, la desigualdad en 9 de 12 países que se consideraron, estoy hablando de un informe de la CEPAL del Panorama Social 2023, en 9 de 12 países la desigualdad era menor ya que antes de la pandemia. Uruguay está en el grupo de los países que la desigualdad sigue siendo mayor. En el caso de la desigualdad es distinto que la pobreza, porque la desigualdad subió un poquito, pero nunca se dio, nunca bajó ni un pelito, o sea, se quedó en ese escalón superior y no se ha movido. Entonces Uruguay no tuvo un desempeño, digamos, particularmente bueno en esta materia. Y como dato para considerar, el gasto en protección social, según este mismo informe de la CEPAL, de hecho es, en porcentaje del PIB, es inferior que antes de la pandemia. O sea, de hecho se redujo un poquito. Pesar de la crisis, igual entonces se destinó menos dinero todavía. En términos del PBI, sí. Y Uruguay es uno de los países que más redujo ese gasto. De hecho, la mayoría de los países lo que hicieron fue incrementarlo y por eso tuvieron resultados positivos en materia de pobreza. En Uruguay fue uno de los poquitos que lo redujo y además es los que más lo redujo. De acuerdo a este informe de la CEPAL, insisto. Entonces, digamos, no genera demasiadas dudas este escenario. O sea, claramente lo que sucedió fue que la recuperación post-pandemia, los recursos inyectados para esa recuperación post-pandemia, digamos, fueron magros y por tanto los resultados también han sido bastante magros. Clarísimo, Mauricio, muchas gracias. Cristina, para cerrar. Para cerrar, la verdad que es una reflexión a la ciudadanía. Yo quería acotar una cosa a lo que decía Mauricio. Fíjense que hay un artículo que se llama Las políticas de primera infancia en el Uruguay del economista Navalsa, que no pueden decir que está vinculada al Frente Amplio. Es un economista independiente que hace referencia a las políticas de transferencias monetarias, ¿no? Porque no estamos hablando del equipo de la Universidad de la República, el Instituto de Economía, no estamos hablando de artículos que escribe Andrea Vigorito, o que tú participás, que escribe la economista Aida Orelloni analizando las transferencias de los 50 millones de dólares que la bancada de Frente Amplio, con los propios materiales que nos da el Poder Ejecutivo, hemos analizado la magra ejecución que han tenido estos 50 millones de dólares, entonces no está impactando en los indicadores que directamente no impactan en los hogares con niños, niñas, adolescentes, porque no hay un plan, una estrategia bien clara, sin hacer autocrítica también, porque una cosa que nos pasa a los políticos es que con el tema infancia y adolescencia, está bien, hay un marco ideológico diferente que es claro, ¿no?
la lógica de un Estado que tiene Frente Amplio en sus programas, que es un Estado garantizando derechos, ¿no? Y una lógica de la meritocracia y con una política macroeconómica que derrama entonces en los hogares con niños, donde hay informalidad, donde tienen que haber políticas verdaderamente activas, con empleo, vivienda, educación, cuidados, salud, no derrama hacia los que menos tienen y a la clase trabajadora también, porque eso es una cosa que también vamos a tener que rever hacia el próximo gobierno. Pero haciendo claro, para mí, leer también a Ana Balsa, es una persona, una economista que sabe mucho de primera infancia, cuando ella hace en este informe del 24 de agosto del 2022 en el semanario Búsqueda, lo que quiero decir para que la ciudadanía entienda, las transferencias monetarias en este país, por más que se hayan incrementado, y eso lo escribe Ana Balsa, y estoy leyendo claramente, la suma de estas transferencias, las de las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, está cada una de ellas, que solamente a 30.000 familias, es muy poquitito, de verdad. Vamos a hablar claro, porque la gente se piensa que acá las familias humildes son ricas con las transferencias monetarias. Solamente la suma de estas transferencias no llega a ser la cuarta parte de una canasta de alimentación básica y otros bienes y servicios esenciales relacionadas con la vivienda, la vestimenta y la educación. Los programas de acompañamiento familiar, Uruguay Crece Contigo, y el programa de acompañamiento familiar, eso, también hoy estamos alcanzando muy pocas familias. O sea, de verdad que vamos a tener que ver todo el funcionamiento del Estado. No solamente los países más desarrollados gastan 4 veces más de su PBI, ¿tá? Que también no solamente es invertir más, después vamos a tener que ver la calidad de las intervenciones. O sea, de verdad el Uruguay tiene un desafío muy importante y hoy estamos en condiciones de hacer, porque para cerrar, no hay cosa más injusta, y eso es un replanteo a la ciudadanía, que el lugar donde nazca un niño o una niña condicione las posibilidades que ese niño tenga de ser feliz, porque de eso se trata la vida. Hoy un adolescente que tiene un trastorno de ansiedad y los docentes lo viven a diario en el liceo, un niño que vive inseguridad alimentaria, que decimos y discutimos por Twitter las cifras, ¿es justo que le toque vivir en un lugar donde tengan los padres posibilidades de acceder al mercado para resolver algo tan básico que el Estado tendría que ser quien garantice ese derecho a la salud mental, a la alimentación, a centros de educación? Yo esta semana recorrí, ya creo que lo dije al inicio, porque estoy tan cansada que capaz que no puedo ni hablar, estoy medio afónica. Pero lo que vi esta semana, lloré, sí, lo digo públicamente, lloré, y no por débil. Lloré porque vi técnicos llorando conmigo, sin acceso. Y yo reconozco, miren que en los gobiernos nuestros también lloré, con cosas que de verdad no pudimos resolver. Requiere que tengamos políticas públicas robustas, con un Estado que sea garante de derechos. Y los niños, niñas y adolescentes no pueden, con sus familias, y sobre todo son las mujeres las que lideran estos hogares, y la clase trabajadora y las más vulnerables, requieren que tengamos un Estado más presente, porque los niños y adolescentes no son el futuro, son el presente y nos deben interpelar. Y agradezco al equipo periodístico que tenga el coraje de poner en la agenda pública este tema que, como vieron desde ¿cómo es con lo de Percepción Ciudadana? La usina. La usina de Percepción Ciudadana. Ya ven cuando me dicen, Cristina, no sigas con este tema que no te suma votos. Bueno, yo creo que es hora de que, aunque no sume votos, cada ciudadano entienda que se nos va lo que yo aprendí en el año 89 con Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim, no solo como pediatra, que tengo tatuado, como así tienen maestros, tienen docentes, que vayan a territorio y todos los días saben lo que es dar una clase con un niño que tiene estas cifras, que tuiteamos si yo hice o no hice, o fulano hizo o no hice. Levantemos el teléfono y resolvamos los temas. No tuiteemos cuando todos los días hay situaciones que nos desgarran y nos duelen. Cuando uno le pide el voto a la ciudadanía es para hacerse cargo, no para cuidarnos, no para cobrar las cuentas a cuestas del dolor de la gente. Cristina Lostambra, muchísimas gracias. Quédense que en unos minutos seguimos con más Letra Chica. Profe Piñeirúa conversa con el historiador Gerardo Caetano y la economista Alma Espino. Hemos tenido en este periodo varios escándalos
sobre los que no tenemos respuestas válidas y sobre los que el gobierno no dio respuestas válidas. Yo miro con bastante preocupación dos temas desde precisamente una perspectiva de género, ¿no? Uno que tiene que ver con la pobreza infantil y el otro es el tema del narcotráfico. Ideas cruzadas. Nueva temporada, nuevo horario. Hoy, 22 horas. Hoy somos más cooperativas, hoy somos más familias. Cumplimos 40 años celebrando conquistas y proyectando el futuro. Seguimos creciendo, garantizando viviendas de excelente calidad en áreas centrales de la ciudad. El cooperativismo es una opción de vida y desarrollo familiar. FECOVI te espera, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo. No se dejen engañar, le quieren meter miedo. Dicen que no hay plata y saben, hoy tengo la última cifra del 2023. ¿Cuánto le trasladó el BPS a la SAFAP? 1.468 millones de dólares. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigos? No, dale con esto, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Mirá Montevideo. Una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato, lunes y miércoles, 21 horas. MBD Noticias, primera edición. A primera hora, las primeras noticias. Un adelanto de los hechos que marcarán la jornada. La información sobre el clima y el estado del tránsito en la ciudad. Noticias y entrevistas para comenzar la jornada bien informado. Conduce Pilar Teijeiro. MBD Noticias, primera edición. Lunes a viernes, 8 horas. Mira la realidad. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes. Seguimos con La Letra Chica en vivo. Gracias por estar con nosotros en este domingo noche, cuando nos acercamos despacito ya a las 9:30. Pero queda mucho por conversar. Relacionado con el tema pobreza o dificultades en los recursos económicos, está el tema vivienda como derecho humano. Entonces vamos a hablar
con respecto a la vivienda en esta mesita, en este rincón y con estos invitados, a propósito de asentamientos y cooperativas. Recibimos a tales efectos a Karina Ceballos, integrante de Mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Gracias, Karina, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Gustavo, bienvenido, ¿cómo están? Un gusto, muy bien. Por asentamientos empezamos, Karina, son alrededor de 162.000 personas viviendo en asentamientos en nuestro país. Venimos hablando en este programa de pobreza y cuando pensamos en asentamientos, naturalmente pensamos en vivienda, pero el problema de los asentamientos se relaciona también con trabajo, educación, el acceso a la justicia, salud, bueno, alimentación, como veníamos más temprano. ¿Nos cuesta como sociedad ver el problema como parte de un todo? ¿Qué nos cuesta más? ¿En qué la sociedad crees que le erra el bizcochazo cuando mira el problema de los asentamientos? Sí, nosotras hace ya unos años que estamos organizadas, unidas, luchando por medidas integrales para los asentamientos. Decimos que la problemática de los asentamientos no tiene que ver solamente con la vivienda, sino también con la educación, el trabajo, la cultura, la justicia. Y hacemos mucho énfasis desde el punto de vista del acceso a la educación, a la cultura, en los asentamientos. Este último año estamos con toda la energía y haciendo mucha difusión del tema renta básica universal, porque tenemos compañeras que hacen 3, 4 kilómetros a las ollas populares, comen la vianda ahí porque tienen hambre y cuando vuelven los 3, 4 kilómetros con los chiquilines, tienen hambre de vuelta. O sea que el tema de las viandas no resuelve el problema de la alimentación de la gente. Tenemos personas que no se están alimentando bien y ahí queremos hacer énfasis en algunos colectivos que nos parece que están sumamente invisibilizados, excluidos en esta sociedad, que son las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes, las mujeres en situación de calle, las privadas de libertad, las trabajadoras sexuales, las que vivimos en asentamiento, la infancia, la adolescencia y las mujeres de los pueblitos del interior. También estamos teniendo charla con la Red de Renta Básica de la UDELAR, con Enzo en Villarreal. Ellos también hace años vienen impulsando esta propuesta. Y ellos plantean que sea gradual, que es posible, primero porque nosotras siempre pensamos en eso, que sí se puede hacer, porque hay algo que siempre sí se puede hacer, porque claro, de repente vos planteas un reloj para 400 familias y te dicen, te la tiran, o estás años peleando por algunas propuestas. Entonces nosotras siempre estamos pensando, hay algo que sí se tiene que poder hacer. Para que la gente deje de vivir en estas condiciones. Tengo informes acá de compañeras que me dieron que viven entre las ratas, informes de salud y de desarrollo social, entre las ratas, entre la basura, con problemas de salud, que han estado en CTI y que tiene el cobertor de la materia bajo de su casa, le filtra el agua por el piso, por la chapa. Entonces la compañera cada vez que la veo me dice si puedo conseguir unas chapas, aunque sea, ¿no? Nosotros pensamos que si las personas tuvieran una renta, un ingreso, todas las personas, incondicional, renta básica, para todas las personas tiene que ser, porque nosotras podíamos plantear para las mujeres que tienen niños menores de 12 años a cargo, que son los índices más altos de pobreza. Pero ¿qué pasa? Si hay una mujer que tiene un niño con 13 años y la está pasando re mal, queda fuera. Si hay una persona trans que la está pasando re mal, queda fuera. Si hay una trabajadora sexual con 50 años que ya no consigue trabajo, ni siquiera de trabajo sexual, queda fuera. O sea, las personas privadas de libertad que salen con la plata del boleto, y eso es un gasto para... Hay gente que todos estos problemas los piensa solo en número y desde el punto de vista de la economía. Nosotros le decimos que eso sería una inversión y no sería un gasto. Porque tenemos compañeras que tienen los hijos viviendo en situación de calle, que entran y salen de la privación de la libertad, y no hay propuestas. O sea, no tienen oportunidades. Tenemos compañeras que no saben leer y escribir. Entonces, con 5 hijos, con niños con discapacidad, que no saben leer y escribir, nosotras decimos,
Y queremos que también, lamentablemente, tenemos que aclarar que no somos vagas, trabajamos desde la infancia. Y ahí todas desde los 7, 8, 9, 10 años cuidando hermanos, después a los 10, 12 cuidando a otros niños, ya como forma de empleo, porque nos daban un dinero que era mínimo, pero entonces, trabajamos desde la infancia. También tenemos el ejemplo del barrido, que se anotaron 16.000 mujeres. Y a nosotras nos preocupan las 15.900 que quedaron afuera. Entonces tenemos esa situación con todas estas mujeres. Y la Red de Renta Básica de la UDELAR plantea que sea gradual, que esto sí, que es posible. La renta básica universal es posible, que hay donde sacar dinero, que no se puede sacar de un derecho para poner en otro. O sea, nosotros planteamos conjunto con la red que son 5 pilares: la vivienda, la educación, la salud, los cuidados y la renta básica universal. Estos cinco pilares de derecho fortalecen que las personas puedan vivir y salir al mercado de trabajo. Porque si no tenés donde vivir y tenés todos los gurises empapados, no los llevas a la escuela, no podés, o sea, si no tenés salud mental, que tenemos compañeras con depresión, con ataque de pánico, con muchos problemas de intento de suicidio de mujeres y de gurises, entonces... Sí, condenados. Claro, si no tenés vivienda, totalmente, si no tenés salud, condenado, si no accedes a la educación, si no tenés con quién dejar los gurises y si no tenés dinero para alimentarte, no podés salir al mercado de trabajo. Ya voy con Gustavo para hablar de otras realidades vinculadas a la vivienda, pero veo que Karina dice que sí con la cabeza, mientras la otra Karina, mientras Karina Ceballos habla, Karina Núñez dice que sí. Karina, un toque contigo. Nada, se me viene a la cabeza cuando entre 2015 y 2017 hicimos una encuesta y 7 de 10 mujeres decían que aceptaban mantener relaciones sexuales no gratas porque no tenían un techo donde ir. Y después, cuando más adelante se hizo un estudio de por qué las mujeres que sufrían violencia doméstica no se iban de su casa porque no tenían otro hogar donde ir y no tenían posibilidades donde ir, y la opción que tenían era ir a vivir a la calle con sus hijos y sus hijas. Entonces, eso me da... por eso digo que sí a todo. Pero sobre todo, cuando hablamos del sistema de cuidados, las mujeres adultas mayores no se van de su casa, no terminan relaciones con 20 o 30, ¿no?, años de casada, romantizada totalmente, porque no tienen dónde irse, porque vivieron, cuidaron toda la vida y la única casa que tienen es esa y está a nombre del marido. Aquellas mujeres que trabajan en la ruralidad, que las contratan al marido y a ellas como adjunta, ¿tá?, se tienen que ir y quedar en esa ruralidad porque no tienen dónde vivir. Entonces, me parece que sí a todo. Y la renta básica universal me parece también que es una opción, y sí hay de dónde sacar, sí, si grabáramos a los grandes capitales, pero hay que tener mucho. Sí, una cosa más, la negativa a una de las grandes es que hay miedo a que dicen que la sociedad va a dejar de trabajar, ¿no? Entonces, hay experiencias en Kenia, Finlandia e Irán, y en el 90% de la gente continuó trabajando. O sea, si vos no estás en un estado depresivo, que estás hundido en la cama, te dan ganas de hacer cosas. Lo bueno de eso es que haces cosas que a vos te hacen sentir productivo, que te hacen sentir bien. No estás en el mercado de trabajo por necesidad. Sí, por necesidad, sí, de pobreza extrema. Exacto. Vamos a ver a Irene Moreira brevemente para preguntarle acerca de la situación actual de la vivienda y las políticas en este sentido, luego a Gustavo González. ¿Se van a hacer esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Era una aspiración, un deseo. Después de tanto viento a favor que hubo, uno podía aspirar a tener ese número. Obviamente, cuando uno asume, ve una realidad que no la desconocía. A dedo, la ministra Irene Moreira le adjudicó una de esas viviendas por fuera del sorteo a una persona casualmente de su partido, ¿no? Una militante activa de Cabildo Abierto. Si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión.
Gustavo, ¿cómo ven desde FUGVAM la política de vivienda actual? Bueno, el problema de la política de vivienda es que no hay política. Desde hace muchos años en este país, lamentablemente. El problema de la vivienda está ligado a todo lo que ha planteado la compañera. Yo me río, y este año me voy a reír un poco más con la campaña electoral cuando se habla de país en desarrollo. No puede haber desarrollo en un país cuando tenemos 70.000 unidades habitacionales de déficit. Uno puede tener hospitales, puede tener escuelas, pero ¿qué rendimiento escolar le vamos a pedir a un niño que vive con la mamá cocinando, el papá al lado con los niños, en muy pocos metros cuadrados, con la casa que se llueve? O chapoteando en materia fecal, como no decía. No puede haber rendimiento escolar, es ridículo. ¿Cómo puede haber salud? No puede haber salud. Entonces, el problema de la vivienda es un eje central. ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué no se puede resolver? Porque la vivienda está concebida como una mercancía más, no como un derecho humano fundamental. Y aquí, en esta política actual de vivienda, ha quedado claro que cuando se habla de los Maya Oro, en este caso, la industria de la construcción se la llevó a Valdés. Y se la llevó a Valdés por una ley de vivienda promovida que exoneró en el último año 72 millones de dólares del Estado. 72 millones de dólares del Estado para hacer vivienda de 108 mil dólares para un dormitorio, 136 mil para dos dormitorios y 184, 185 para tres dormitorios. Ahí va a vivir gente ahí. Sí, claro. Vos decís que de todas formas eso no soluciona los problemas reales. No es para la gente del déficit habitacional. El déficit habitacional está en la gente que no tiene capacidad de ahorro. Está en lo que hablaba la compañera, uh-huh. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo que no hay política de vivienda? Porque aquí tuvimos una ley extraordinaria, que fue la 13.728, desde el año 68, que creó un Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda se lo comió el agujero negro cuando estaba el ministro Achugarri, que tuvo la decencia de reconocerlo, ir hasta la sede de FUGVAM y decir, tienen razón, muchachos, se lo llevó el agujero negro. Los últimos 108 millones de dólares que quedaban en el Fondo Nacional. Con la crisis del 2002, ¿sí? Exactamente. Uh-huh. Y ahora echaron mano ahí. Exacto. Y ahora se vive con partidas presupuestarias miserables. Fíjense, por ejemplo, yo iba a hablar a la compañera. Perdona, pero antes que nada, sí. Hablemos de política concretamente. ¿Esto es de este gobierno o ya venía de antes? No, ya viene de antes. No se reconstruyó más el Fondo Nacional de Vivienda, que fue un tema que hablamos con los compañeros y las compañeras del Frente Amplio y lo han entendido, que las partidas presupuestarias no resuelven el problema. Tiene que haber un fondo específico para que pueda haber una política de Estado. Fíjense una cosa, se desvistió un santo para vestir a otro. Se desvistió al Instituto de Colonización para darle dinero en esta administración a vivienda. La compañera debe saber más que yo. El propio subsecretario de Vivienda, Hackenbrück, dijo que se necesitaban para resolver el problema de los asentamientos 2.000 millones de dólares. Le dieron 400. Y tengo que escuchar a la actual administración que dice que están resolviendo el problema de los asentamientos. Por otra parte, los asentamientos, como bien decía la compañera, tienen múltiples aspectos que resolver. Pero uno primero es no guetizarlos. Esto del realojo es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo. No guetizarlo. Nosotros tenemos que volver a los Jacinto Vera, a las Aguadas, a donde jugaba el fútbol en la calle, el hijo del que tenía un peso y el hijo del laburante, que no lo tenía tanto. Si nosotros seguimos guetizando barrios, el problema de la pobreza se va a seguir agudizando. Está ligado, además, el problema de la vivienda, indefectiblemente, al trabajo. Si no hay trabajo digno, la persona no tiene para poder acceder a los planes de vivienda. Gustavo, Karina, ya seguimos con ustedes en un minuto. Bien, y si hablamos justamente de pobreza, de vivienda, de lo que son las diferentes situaciones de vulnerabilidad que puede atravesar la población, se nos viene obviamente a la mente el Ministerio de Desarrollo Social. Y por eso recibimos entonces a la Secretaria General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Castelluccio. Ana, buenas noches. Buenas noches y bueno, muchas gracias por el espacio. Contanos, es una pregunta compleja y yo sé que sería como para tenerte dos horas, pero al menos brevemente, ¿qué evaluación hacen los trabajadores y las trabajadoras del MIDES que están ahí, que están en territorio, de lo que ha sido esta gestión del MIDES que ya ha tenido, va por su tercer ministro, si no me equivoco? Sí, exactamente. Tuvimos un año de Bartol, después 3 años de Lema, ahora Alejandro Sierra.
Nosotros tenemos varias valoraciones con respecto a lo que ha sido la administración de estos últimos años. Si bien hay una parte que hace a la propia relación con las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Que en ese caso nosotras tenemos que decir que el ministro Lema ha estado siempre, ha actuado de espalda a las trabajadoras, y bueno, y por eso se cierra su ciclo con el conflicto más grande que UNMIES ha tenido en su historia, con una rebaja salarial del 30% a 370 trabajadoras, al mismo tiempo que su tía, que es el sindicato que nuclea a todas las trabajadoras y trabajadores de refugios y de dispositivos de calle, también está en conflicto por una reestructura en el programa y también porque llevan 4 meses sin cobrar sus salarios, ¿no? Pero bueno, si vamos un poco más, un punto que quizás es intermedio entre lo que son lo que es puramente funcional y las políticas públicas en sí, es la cantidad enorme de cargos de confianza que ha habido tanto en la administración Bartol como en la administración Lema y que continúan. Hay cerca de 200. ¿Qué gente que entra a trabajar a dónde, por ejemplo? ¿A qué áreas? Bueno, en realidad están distribuidos por todas las áreas, pero acá la particularidad es que hay una unidad ejecutora de las 10 específicamente que se lleva el 60% de esos cargos de confianza. ¿Cuál es? Y es la Dirección General de Gestión Territorial. Esa es la dirección del cual era director el nuevo ministro, ¿no? Y es la dirección que tiene todas las oficinas territoriales del país, tanto las de Montevideo como las del interior. Entonces ahí nosotros decimos, en sí mismo el hecho de que haya 200 cargos de confianza ya es una es clientelismo en sí mismo, ¿no? Pero además alertamos sobre el posible efecto clientelista que puede tener esa cantidad enorme de cargos de confianza en el lugar que están, en las oficinas territoriales, digamos, como jefes de oficinas, como directores departamentales, permeando el acceso de las personas a el ingreso a los programas. Entonces eso nos parece que es algo que es a destacar porque no solo es un cargo de confianza, es la política pública está afectada por eso, porque es el 10% de la plantilla de trabajadores son cargos de confianza actualmente. Así que, bueno, un poco hablando ahí un poco de lo que son políticas públicas, sociales específicamente, escuchaba recién a muchas de las invitadas o de los invitados diciendo que, bueno, que las transferencias monetarias son insuficientes. Uh-huh. Y nosotras decimos que son insuficientes, pero que además ha sido casi lo único que ha hecho el Ministerio en este tiempo, que ha habido un vuelco enorme hacia políticas de tipo asistencialista, no necesariamente transferencias monetarias. Acá tenemos el ejemplo de lo que es el Plan de Alimentación Territorial, el PAT, del cual hemos hablado varias veces porque nos preocupa tremendamente el grado de asistencialismo feroz que tiene el Plan de Alimentación Territorial. ¿Por qué? Implica que cada persona tenga que ir a buscar su vianda todos los días, una vianda por persona. Es un programa que es caro, pero que además ni siquiera permite a la persona elegir sus alimentos, como lo hace la tarjeta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Nosotros entendemos que este tipo de programas se parece mucho más a la caridad eclesiástica que a lo que es una perspectiva de derechos que debería ser la propia de un ministerio, ¿no? Nosotros somos el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que tenemos que hacer son políticas que tiendan al desarrollo social. Darle la vianda a una persona por día puede ser necesario, pero para nada es suficiente. ¿Qué ha pasado con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social en territorio? Bueno, eso justamente era el punto que seguía, porque nosotros una de las cosas que denunciamos es que el MIDE se ha vuelto un ministerio de puertas adentro. Esto no quiere decir que no tenga oficinas territoriales, de hecho las tiene y han visto cómo se inauguran nuevas oficinas. Pero el tema es que el MIDE tenía una vocación que no había desarrollado del todo, pero que había iniciado y que nosotras entendíamos como trabajadoras que era correcta, que era la vocación de proximidad, de ir hacia los territorios, de tener la proactividad, de intentar acercarse hacia la gente, construir comunidad, construir redes. Y eso era no solo una forma de trabajar, sino que era después también, estaba dentro de la caja de herramientas que podían tener las trabajadoras para, por ejemplo, si hay un chiquilín, una chiquilina que no está estudiando, bueno, poder hacer uso de esa red para reinsertarlo en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? El MIDES en realidad se ha retirado, uno de los puntos de inflexión fue el cierre de los OCAT en 2021, pero también podemos hablar de, por ejemplo, cómo el programa Jóvenes en Red se transforma. Cuando hablaba justamente, ¿no?, de chiquilines o chiquilinas que se distancian de la parte educativa, era clave ese programa. Exactamente. Ahora hay un programa que lo sustituye, que es Injo Avanza, pero es un programa que trabaja de oficinas adentro. Entonces o sea, no está ahí en territorio, ¿no? Exactamente. Es la cuestión del territorio y de estar trabajando en el lugar donde están
Sí. Los gurises, por ejemplo. La persona tiene que, ahora, la persona que quiera ser parte de un programa tiene que acercarse a un escritorio a pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Entre miles de comillas, en lugar de, bueno, de un mes más proactivo. Eso en realidad también es un tema que da para hablar bastante, pero sí, si te claro. parece te digo alguna otra cosita que nosotras que siempre queremos destacar. También, más allá de también de lo que ha sido como esto que es el afán refundacional que ha tenido el Mides, ¿no? Más allá de que las políticas estuvieran bien, mal, más o menos, ha cambiado el nombre y el funcionamiento prácticamente todas las políticas. Y también otra cosa que hemos notado que ha sido clave, creo que a lo largo de todo este periodo ha sido una tensión muy grande con lo que es la sociedad civil organizada, todo lo que fue la persecución a ollas populares es uno de los ejemplos, pero así podríamos dar otros. Y hay un punto que quizás no hemos explorado tanto y no hemos comentado tanto, pero nosotros decimos que acá son políticas que se han concebido ignorando completamente la dimensión que es propiamente social. Son políticas que han sido pensadas por economistas, por abogados, que se han implementado de espaldas a las propias técnicas y técnicos que somos los que estamos trabajando y que más o menos también por experiencia una va aprendiendo. Bueno, son políticas que no se han construido desde ahí y han fracasado. Ana, vayamos ahora sí, por favor, a la situación que están viviendo trabajadores y trabajadoras del Mides, porque hay, lo mencionabas al principio, ¿no? Hay algunas situaciones bastante complejas que se entregaron ahora y la situación es por lo menos tensa. Sí, sí, sí. Más allá de las 370 personas que tienen una rebaja salarial, nosotros hemos sacado un comunicado en estos días denunciando una situación de precarización laboral muy grave. El Mides acá aclarar que la precarización laboral es un problema estructural del Ministerio. Siempre ha sido la regla para la inserción de nuevas fuentes, digamos, de nuevos recursos humanos y no la, digamos, ha sido la regla y no la excepción. Y bueno, en este caso lo que está haciendo el Mides es contratando a través de contratos unipersonales que terceriza en UNFPA. UNFPA, ¿qué es? UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Que deberían ser dos organismos que garantizaran derechos, ¿no? Y no nos vulneraran. Bueno, hacen contratos de 11 meses para que en el 12º mes, sin salario y despedidos, tengan su descanso anual. Pero además, ni siquiera esas personas tienen derecho a ausentarse, por ejemplo, por problemas de salud. Entonces van a trabajar con 38, 39 de fiebre porque no pueden ausentarse. Pero además no pueden ir a controles de embarazo. Porque se ausentan, no cobran. Si se ausentan, no cobran, pero además les descuentan como jornaleros. Claro, y no les justifican la falta de ninguna forma. Exacto. O sea, les hacen reponer en algún momento o cuestiones de este tipo. Si una mujer está por dar a luz, no tiene el día libre para dar a luz. O sea, estamos en ese nivel de precarización que realmente nos sorprende, viniendo del Mides, ya capaz que no nos sorprende tanto, pero en las Naciones Unidas, la verdad que necesitamos una explicación de por qué esto está pasando. Hemos convocado a la comisión de a ver si nos pueden convocar en la comisión de legislación de diputados. Vamos a pedir una instancia de negociación para tratar estos temas porque además esas personas hoy en día se están quedando sin trabajo, además de toda esta precarización. Ana Castelucho, muchísimas gracias por este pantallazo rápido para la letra chica. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con JP, a ver si está JP escuchándome. ¿En dónde andás? Maite, renuevo el saludo en la noche. Esta vez te saludo desde el corazón del asentamiento Antares, este asentamiento que tiene unos más de 20 años aquí en Montevideo, que se encuentra lindero al barrio Piedras Blancas, también al barrio de Mango, ubicado en Mendoza y Antares, justamente lo que le da la denominación a este asentamiento, que tiene un perímetro más o menos de 3 cuadras en el corazón de Montevideo. Aquí nos reciben Tatiana y Laura, dos vecinas que, bueno, que acerca del tema tratado piso nos van a contar cómo es vivir aquí en el asentamiento Antares. Tatiana, buenas noches, gracias por recibirnos aquí. Bueno, ¿cómo es un día aquí en el asentamiento Antares? ¿Cómo viven el día a día? Bueno, en realidad el día a día, el tema es cuando llueve, sobre todo, porque no se puede salir. A los grises, a los que no tienen bota de lluvia, se le tiene que poner nylon para que no se mojen tanto. Los días que llueven intensamente, no directamente, no los mandamos a la escuela. Esto acá es muy inundable.
porque estamos en bajada, hay casas que están mucho más en condiciones peores que otras, como ser hay casas que ya están para derrumbarse, otras que están abiertas, entra agua por las ventanas, por las puertas, más allá de las goteras, ¿no? Y de gente que está muy precaria de verdad. Aquí a la derecha tenemos, a ver, una especie de cañada. Usted, cuando llueve, digamos, esta cañada crece e inunda las casas. Sí, porque acá de este lado también está el bañado, que justamente cae el agua desde allá para este lado, entonces queda todo inundable. Y sinceramente es muy difícil de estar caminando por acá cuando llueve. Es imposible salir con los chiquilines. Digo, más allá de todo, que hay muchos niños con asma crónico. Mi hijo tuvo 2 veces consulta por broncopasmo, está con una serie de disparos por esto mismo. Incluso mi hijo esta semana no fue a la escuela porque yo con el bebé no puedo salir, y sobre todo que mi otro nene también se le dan disparos. Digo, mi hermana tiene urises, que son todos asmáticos crónicos, se le dificulta mucho más cuando llueve. Esta es la casa de ella, esto acá se inunda todo. Aquí vive usted, Laura. Yo sí tengo, mirá, te invito a... Mirá, todo inundado, ahora está un poquito seco, pero cuando llueve viene todo para acá. Es horrible salir, los chiquilinos hace una semana que no van a la escuela por este motivo, porque pierde mucha agua, pierde por el baño y viene el agua de allá arriba para abajo, y acá es imposible pasar. Y la casa también es muy precaria, no les muestro adentro porque me da vergüenza, pero adentro tengo todo húmedo, todo mojado hace como 3-4 días. Y es horrible vivir acá, es horrible. Desde la coordinadora de asentamientos, ¿cómo se está trabajando también en este sentido? En realidad, en este sentido, ellos nos apoyan mucho, están tratando justamente de esto, ¿no? De que nosotros podamos comunicar esto a la sociedad, de que vean cómo vivimos realmente, para ver quién nos puede ayudar, porque el año pasado sí nos dieron colchones, nos dieron frazadas a todos los que nos mojamos, pero este año, o sea, nadie vino a preguntar ni a ayudar. Volvimos a perder lo que ya nos dieron, lo volvimos a perder otra vez, porque está todo mojado otra vez. Y la ayuda no, o sea, este año no llegó acá. No vino nadie, no. O sea que no recibieron ayuda del MIDES en ningún momento, del Estado en ningún momento. En ningún momento nos trajeron nada, ni siquiera nos llamaron, nada de eso. Ni siquiera para... ¿Qué hace falta para ayudar, para dar una mano acá con la gente? El realojo sería cerca de fin de año, estoy bien entendido en este tema, en diciembre más o menos lo realojarían, digamos, las 44 familias de este barrio pasarían a otro. Sí, exactamente, en realidad también es un poco por el tema de que los niños están en la escuela y no los quieren sacar a mitad de año. Es lo que tenemos entendido, que más por eso que por otra cosa. Pero también pasar otro invierno acá va a ser bastante costoso, porque yo tengo mi nena que va al liceo de madrugada y ella tuve que pedir camperón en el liceo, porque ella ya los días de lluvia se va empapada y viene empapada directamente, digo, más allá del barro, ¿no? Que eso también implica mucho. Pero bueno, digo, si bien es una mejora, estaría bueno fuera antes de invierno, pero no se va a poder hacer. Digo, y mientras tanto tenemos que luchar con todo el tema del agua, del barro. Sí, la humedad. Claro, las goteras adentro de las casas, digo, que muchas veces, como te digo, entra agua por las ventanas, si no es un poquito, sino bastante. Digo, es bastante la suma de agua que entra por las ventanas. Digo, y más que las casas acá corre más frío que en otros lugares. Si querés te voy mostrando. A ver, tenemos que ir redondeando en 30 segundos, vecina, pero a ver, este es el camino que usted tiene que hacer para salir de su casa, digamos, frecuentemente, en 30 segundos, o sea, descríbame lo que es pasar por acá. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 5 niños. Tengo un bebé, un adolescente que va al liceo y un nene de 12, un nene con autismo y otro con un trastorno mental.
Esto acá es una catarata continuamente, cada vez que llueve. Sí, se nota un desnivel también. Sí, tratamos de más o menos mejorarlo, pero bueno, incluso una vez vino la intendencia y me dio un poquito de tipo balastro como para meter ahí, pero no fue suficiente, ¿viste? Que esto como que va subiendo y esto acá se inunda todo, que esto ya es pasillo de barro, y allá como pudimos pusimos un par de ladrillos para que, bueno, más allá de que esté el agua, no sea tanto barro que pisemos, ¿no? Porque también la resbalada de que nos caemos, ya nos hemos caído varias veces. Yo me caí embarazada con el bebé, digo, ahí la quintita se me... Y acá no entra una ambulancia tampoco, por lo que se ve. Hasta allá arriba la entrada te entra. Después para abajo no entra. Yo tengo problema con Zoe, con mi nena de 2 años, que es asmática crónica, que cada un mes estamos en emergencia porque le falta oxígeno y es horrible. Hace poco un temporal muy grande tuve que cruzar hasta la estación porque no querían ni siquiera venir ahí a la entrada del barrio. No sé por qué motivo, pero es horrible. Ni ambulancia, ni bomberos, ni nada de eso. Ni siquiera, a veces ni siquiera a la entrada llega. Bien, muchas gracias. ¿Eh? No, bueno, esta es la situación, Maite, Jorge, de aquí de los vecinos y las vecinas que viven en el asentamiento Antares, que esperemos que prontamente se pueda dar este realojo que se le viene prometiendo a los vecinos. Jota, muchas gracias. Y muchas gracias a las vecinas por brindarnos su testimonio. Camilo, ¿sensaciones? Es difícil. ¿Qué se puede decir que no haya dicho ya, que no hayan dicho ya esas madres? Es una situación muy injusta, yo creo que es lo que la define en su esencia. Es una situación muy injusta, yo quiero empezar saludando a las personas del panel, los invitados, las personas que estuvieron hablando hoy. Me parece que hacen un trabajo que es fundamental en mostrar, en evidenciar estas situaciones y en combatirlas. Saludar a la olla popular, al vecino que se arrimó a hablar con nosotros, porque es injusto, es increíble que el rol que cumplan esas agrupaciones de vecinos que tratan de combatir la desigualdad sea el rol que tiene que cumplir un Estado, y es aún más injusto que nosotros tengamos que tolerar que después se venga a hablar de si el Ministerio de Desarrollo Social apoya o no apoya a los vecinos que están dándole de comer a los gurises del barrio, cuando se tendría que ser el Ministerio de Desarrollo Social el que les da de comer. O sea, es injusto hablar de apoyo a una olla popular. ¿Cómo apoyo a una olla popular? La olla popular no debería existir, tiene que ser el Estado el que se haga cargo de garantizar la alimentación de esos gurises. Entonces, ¿cómo el valor histórico que representa que esa olla popular no apareció en la pandemia cuando habían 50.000 gurises que precisaban comer de ahí? Las ollas populares existen desde hace muchísimos años. Entonces, tratando de bajar esto a tierra, me parece que la característica de este tema, de este programa, es que es mucho más fácil de bajar a tierra que programas como el anterior. No podemos seguir cayendo en esta lógica retórica política que, por ejemplo, triunfó en Argentina promoviendo modelos de desigualdad tan profundos como el chileno, de poner el planteo sobre la mesa a la hora de dar el debate político si es justo o no es justo tocar la riqueza de los grandes capitales financieros, si es justo o no es justo grabar los grandes capitales. No podemos caer en eso mientras hay gurises que pasan hambre, mientras hay gurises que viven como le veíamos recién en imágenes. No es justo. Yo quiero adherirme completamente a los planteos que hacía Cristina Lustenberg hace un rato. Estamos hablando de felicidad, estamos hablando de derechos, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la renta básica, el permitirle a esos gurises, a esas familias ser felices. Entonces, no podemos ir cayendo en esa misma lógica de entrar en la discusión académica de si es justo o no es justo, si el capital se hereda o se produce, si esforzándote mucho vas a llegar más lejos que las personas que se esfuerzan poco. No podemos ir cayendo en esa lógica. El debate no puede seguir estando centrado en eso. Hemos fracasado como sociedad, hemos fracasado humanamente como sociedad cuando tenemos que estar tratando de construir lazos, que es lo natural, lo que tiende el ser humano, lo que tendió históricamente, naturalmente. Estamos destruyéndonos entre nosotros, dando el debate de si es justo o no justo que haya gurises viviendo en esa situación. Yo me quedo, de verdad, boquiabierto con lo que tratamos en el programa de hoy. Me parece que el mensaje tiene que ser a la audiencia, tiene que ser ese. En el momento en que se toman las decisiones, en el momento en que tenemos la posibilidad de trazar el futuro político de un país, pensar a qué estamos apostando, si un modelo de desigualdad o si estamos apostando a tratar de cambiar la realidad, porque es un problema estructural, es del sistema. Camila, muchas gracias. Karina. Nada, un abrazo enorme a esas madres de Antares, un abrazo enorme a todas las madres que sostienen y que sobreviven en los asentamientos, y a mis compañeras,
Tengo 9 compañeras en Salto, en Rivera y en San José, que están pasando ahora por un momento malo por el tema de las inundaciones. A ella un abrazo enorme. Y la otra cosa es que el 3% es lo que piden para la vivienda, es el 7%. ¿Cuánto es el por qué esa cantidad? ¿Es suficiente o es insuficiente el 3% del PBI para que todos podamos tener una vivienda digna? Yo me sigo pensando que cuando los discursos no sobrepasan las realidades, perdemos todos. Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que en este país, por ejemplo, la olla del compañero que estaba primero tenía un merendero con 30 años. 30 años lleva el merendero funcionando ahí. Entonces digo, no es de ahora. Lo de la necesidad de revernos cómo habitamos. ¿Cómo habitamos? La romantización de la vivienda precaria. ¿Sos más feliz porque te pongo un techo con tres chapas de... te pongo un techo con tres chapas de dormení o te hago un piso con compensado? El negociar las vidas pobres para generar datos para que la clase media se enrosque en lugares viviendo de los datos que produce la pobreza. Eso no los tenemos que cuestionar también. Y nada, saludar y agradecer y súper dolida me voy. Karina, gracias. Álvaro. Bueno, un programa difícil, ¿no? Un tema difícil y yo me siento muy identificado con la indignación de Camilo y sobre todo con esa convocatoria a pensar, a discutir, a poner los temas. La usina mostraba, ¿no? Es un problema de que si los temas no se ven, no se discuten. Y por algo se esconden. Vuelvo a la idea de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales, del secreto bancario. Todos esos símbolos que rodean a la riqueza. Entonces no podemos hablar de pobreza si no hablamos de riqueza. Y tenemos que hablar de la desigualdad y tenemos que hablar de las formas de distribución. Entonces, y tenemos que hablar de cómo la política evade esta discusión en año electoral porque da terror. Nos ganaron ahí. Es como que estuviéramos prohibidos de hablar de algo que es ni más ni menos de cómo se distribuye la riqueza de un país. Me quedé con la información de Gustavo cuando decía el ejemplo de la renuncia fiscal. Porque eso es plata. No es que no salió de ningún lado. Es plata que el Estado renuncia de captar y que, por tanto, lo invierte en otra cosa. Entonces, pasa con las viviendas, pasa con las inversiones productivas para captar inversiones. Renunciamos a los impuestos, además de los que no cobramos por los paraísos fiscales, esos 10.000 millones de pesos de dólares que tienen uruguayos depositados en el exterior. Esa renuncia fiscal, hay que preguntarse cómo termina. Se ve que en resolver los problemas de vivienda no. Se ve que a los trabajadores de Pedido Ya tampoco les funcionó, ¿eh? Porque uno de los elementos de la renuncia fiscal es generar empleo. Ahora, después se van y no pasa nada. ¿Y dónde quedó la plata? Entonces, discutir los impuestos es un tema serio y no es que no haya proyecto ni haya... Decía Gustavo, no hay política, pero hay un rumbo. Esto es un rumbo, es una forma de mirar la sociedad y la política. El presidente lo sintetiza en los Maya Oro. O sea, es un rumbo, hay un rumbo que es priorizar una parte de la sociedad para que eso luego derrame, empuje, en fin. El resultado está a la vista. Entonces, tenemos que discutir estas cosas porque si no, no vamos a tener la capacidad de influir para cambiarlas. Y vamos a indignarnos con esto, pero quedamos solo mirándolo. Entonces, me parece que es muy bueno que aparezcan los temas, es muy bueno que aparezca la información y sobre todo que se genere en la gente. Hay que destapar ollas, Jorge. Si hoy destapamos una olla, bueno, sigamos destapando ollas, porque acá está la discusión de fondo de qué espera un país de su futuro. Jorge. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a los tres. Y para cerrar de este lado, lo último que quieras decir, Gustavo. Bueno, recién Karina preguntaba por el porcentaje del PBI para solucionar vivienda, eso quedó abierto, y lo que quieras decir para cerrar. La indignación es buena, pero hay que buscar soluciones. Y las soluciones es que si no se afecta al capital, y el problema es analizar un sistema irracional como el actual. En tanto, la vivienda no se conciba como derecho, y sí como una mercancía más, los que no tienen, no van a tener vivienda. Y lamentablemente, oír a las compañeras es oír a miles de uruguayos. Cuidado con esto. Cuando se hablan de cifras, las compañeras representan
a miles de uruguayos que están en esa situación. Para terminar, quiero decir lo siguiente a la pregunta de la compañera. Nosotros planteamos, fíjense, que afectando el 0,25 del impuesto a las grandes fortunas, se lograban 330 millones de dólares para la vivienda. Nos dijeron que a los Maya Oro no se puede tocar. Karina, para cerrar por hoy. Sí, algunas cosas. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a tratar de... En relación a las formas de solución, o sea, nosotras no es que no estemos de acuerdo con las cooperativas. Por supuesto que estamos, claro, de acuerdo con las cooperativas, pero lo que también decimos es que tienen que ser mesas interinstitucionales, políticas sociales, trabajando en los territorios, porque es integral el problema, porque no se resuelve solo con la vivienda, y porque hay asentamientos que tienen 40 años, que lo único que le falta es el título. Entonces, en ese caso, no es cooperativa, es otra cosa. Digo, hay que ver caso a caso, ¿está? Eso por un lado. Después, la red de renta básica de la UDELAR plantea que sea gradual, que sea para menores de 18 años primero, mayores de 65. Nosotras le agregamos, y lo estamos charlando con la red, que se sumen estos colectivos de mujeres. Las mujeres, fundamentalmente, esto que yo ya lo mencioné al principio. Después, en los países que hubo la experiencia de la renta básica, no sé para dónde tengo que mirar, pero en los países que hubo la experiencia de la renta básica universal incondicional, bajó el índice de pobreza. Nosotros queremos eliminar, pero si no se puede, aunque sea reducir a la máxima expresión. En todos los países bajó la... También tener presente que en este país hay 500.000 personas con discapacidad. Entonces, son los 162.000 que vivimos en asentamiento. Las 500, o sea, somos miles, muchos más de lo que pensamos, ¿no? Porque siempre se estudia por así, los de asentamiento, las discapacidad, las personas afrodescendientes, por parte. Si los contamos a todos, somos muchos miles más. Los postergados. Sí, las que estamos excluidas, las que estamos abandonadas por esta sociedad, por este sistema. Espera, una cosita más. De las 162 personas que vivimos en asentamiento, 162.000, 80.000 mujeres, 80.000 hombres. De los varones están niños varones que los cuidamos las mujeres, adolescentes varones que los cuidamos las mujeres, adultos mayor varones que los cuidamos las mujeres, personas con discapacidad que las cuidamos las mujeres. O sea, las personas más vulnerables de este país están todas sobre nuestra... Un último dato. Sí, donde viven 20 barrios privados es la misma superficie de tierra que viven todos los asentamientos irregulares. El vínculo con la violencia también, y que nosotros apostamos al desarrollo de las personas para que puedan resolver la vivienda y todo lo demás. Karina Ceballos, Gustavo González, la seguimos en cualquier momento. Mil gracias, ¿eh? Abrazo a todas las compañeras y compañeros. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, cerramos por hoy el programa. Un solo apunte mío, Maite, para cerrar. La vida naturalmente trae aparejado un montón de sufrimiento, viene con la vida. Todo el sufrimiento que trae la pobreza desde la infancia y para adelante no es natural. Es por cómo vivimos y cómo administramos la vida en sociedad. Deberíamos poder solucionarlo. Quédense que viene idas y vueltas cruzadas con el profe Piñeiro. Va a estar con Gerardo Caetano y Alma Espino. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chau.